Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, corazón. Bueno, ya estamos otro dominguito más, ahora sí, normales, sin ningún tipo de parafernalia, volvemos a la normalidad de los directos, que bueno, ya visteis que este miércoles pasado tuvimos ese especial de Halloween, que si no habéis visto, pues os animamos a echarle un vistazo, que sabemos que os moló mucho. Y bueno, ¿qué tal, Paulita? Cuéntanos. Bueno, con el diluvio universal que está cayendo ahora mismo, solo estoy rezando porque no se me vaya la conexión. Con mucho frío, pero animación de domingo. Sí. Bueno, ya las tardes se están acortando muchísimo. Tengo la ventana abierta y antes no, ni podía porque parecía que había venido a verme la Virgen. Pero bueno. Vamos a empezar a saludar por aquí, ya sabéis, habéis visto el título, traemos una selección bastante maja, porque, y eso que hemos tenido que acortar mucho, de esos perfumes que no queremos que nos falten nunca y también queremos saber los vuestros, pero antes vamos a empezar a saludar a toda la gentecita que hay por aquí. Hola bombones, no voy a poder estar hoy, me cachis, voy a ver el bebé de mi primita, pasarlo en grande, un besazo a todos y en especial uno más grande a mi sirenita, portaros bien, chao. Bueno, sabes que nunca nos portamos bien, pero un besazo para ti, corazón, y disfruta. Sobre todo. Buenas tardes, Juani. Hola, Juani. Hola, bonicas, aquí estoy preparada para estar con vosotras toda la tarde en el sofá. Ay, Laura, qué alegría, corazón. Me parece buenísimo plan. Hola a todos, un domingo más. Hola, Ainhoa. Hola, hola. Buenas tardes, hoy con Burberry Hair Intense. Besos desde Sevilla. Besitos, Elisa. ¿Qué te has puesto tú hoy, Paula, de perfume? Yo hoy no me he puesto nada. Yo me puse el Jimmy Choo floral, el que huele mintiendo. ¿Qué te pusiste? Termina. Pero no, eso, que me puse el Jimmy Choo floral, el que huele súper frutal, a nectarina. Bueno, nectarina, chabacano, ese rollo. Pues yo hoy me he puesto el que me ha robado mi marido antes de irse, que Noelia lo ha visto, que me lo puse a salir de la ducha, que lo estoy testeando y me está enamorando, ya os lo digo, que es el Reja de la señora Borde, que comparte notas con Rijas de Nitio. Mirad el viaje que le estamos pegando ya. Sí. Yo no lo he olido el original, pero esto huele divino. Yo probé el de Paula y me gustó mucho, la verdad. Hola, José Manuel. Hola. Olisa Tutti, vamos chicas bonitas, hoy dándole en casa esperando a vuestros perfumes, hoy idol, o sea, deduzo Ana que estás montada encima de la bici dándole caña. Buenas tardes guapísimas, hola Ana. Hola Ana. Buenas tardes a todos, otro domingo más, hola Sabela. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes, con infusión y vuestra grata compañía, disfrutar. Yo también estoy con infusión, pero digestiva. Yo hoy me he traído una bebida que dice Paula que es de gente mayor. Mosto rojo. No sé si lo conocéis, en mi tierra es muy típico. Que básicamente es zumo de uva tinta con zumo de manzana, me encanta. Otro domingo entretenido, un café, algo dulce y con el mejor directo, un besito. Oh, un besito, Mateo, corazón. Gracias, Mateo. ¡Ay, hombre. Marco! ¡Hoy sí, hoy sí! Nuestro nene. Ya es nuestro ojito derecho, no se nota nada. Hola, Manolo. Hola, Manolo. Hola, Rosa. Hola, Rosa. Hola, Eugenia. Hola, el primer día que puedo verlo en directo. ¡Qué maravilla! Hombre. Cada vez hay más gente que está intentando sacar el huequecillo para venir a los directos. Buenas tardes, surferas de nubes. Hoy no me puedo quedar, estoy fuera de casa, os dejo un like y os veré luego, preciosas, pasarlo bien. Un besazo, Ana, disfruta. Un besito, Ana. Hola, Sonia. Hola. Hola, chicas, hola a todos. Está en Notino, Ros de Teis de Perris Montecarlo, 69,36 por si os interesa. ¡No nos gusta nada! Es el típico, bueno, es el tipo, mejor dicho, de rosa que no nos gusta nada. Esa rosa... nos lo dio a probar Antón cuando fuimos a Santiago y, perdonando la expresión, pero para que nos entendáis, huele a rosa vieja. Sí, tal cual. O sea, además que fue leerlo y fue como... ¡No! Y le teníamos ganas las dos de probarlo, ¿eh? Sí, pero es un rotundo no. Hola, Tocaya. Hola, Paula. Hola, mis niñas bonitas y a mi Raquelita. De Raquel nos acordamos siempre. Sí, aunque hoy no esté, pero siempre está. Hola, Dolores. Hola, hola. Hola, Nieves. Ay, muchas gracias, Chus Corazón. Guapas y que tú. Ya hemos sacado los jerseitos. Sí. Hola. Hola. Hola, Lorena. Hola, guapas, me acompañáis en la ingrata tarea de guardar la ropa de verano y sacarla de otoño e invierno. Bueno, pues mucho ánimo, corazón, te lo haremos entretenido. Yo eso lo hice antes de irme a ver a Paula. Aproveché que estaba haciendo la maleta y hice el cambio de armario. Yo es que el cambio de armario no lo hago. Tengo todo montado todo el año. Eso sí. En Galicia lo del cambio de armario no se os tira mucho. Hola, preciosas, me encanta estar aquí. Besos. Hola, María. Ay, yo que me alegro. Hola, guapas, de nuevo a disfrutar de vuestra compañía. ¡Qué bien! Yo llevo nebras. ¡Uf, qué rico! No lo he probado, pero como dicen que se parece a Leilis, a mí ya me huele rico. Claro. El nene ha vuelto, di que sé. Así me gusta, así me gusta. Pues yo me lo he comprado. Bueno, Pilar, a lo mejor te gusta, ¿eh? Espero que te guste. Y si no, pues lo vendes. Y si no te gusta, por el precio que lo has comprado, lo vendes y perfectamente. Exacto. Hola, buenas tardes, con un bocata en la mano. Que aproveche, Nuria. Qué corazón. Bien, Nuria. Hola, Tere. Hola. No sé si estará bien, pero yo lo pedí y llegó correctamente. Eros FMDP 50 € en Nutritienda. Creo que es un error, pero... Eros... Ah, el de Versace, imagino. Hombre, si es el grande, está muy bien. Sí. Hola, hay mi primer directo que pillo. Ay, qué maravilla, bienvenida. Oye, o bienvenido. Exacto. Bueno, vale, siguen entrando más comentarios. Hola a todas, por fin un día que me puedo conectar en directo. ¡Ay, qué bien! Más gentecitas, di que sí. Yo me acabo de duchar y Dioradit se me vaya a echar a perder. Di que sí, Dolores, que hay que gastar las cosas. Yo estoy dándole caña al mío para gastarlo. Que me llevé Dican y me dijo, Paula, ¿te estás trayendo perfumes que tengo? Digo, sí, pero es que los tengo que gastar, porque si no se me van a estropear. Eso es cierto. Buenas tardes, preciosas. Por aquí dejo mi like. Un besito, Ausi. Gracias. Gracias, Ausi. Yo L de Lolita Lempica de Divine. Maravilla. Me gusta. De hecho, es uno de los que he traído. Spoiler. Hola, bellas. Aquí otro domingo. A ver si me creáis alguna necesidad. Aquí atenta. Traemos popurrí, ¿eh? Sí. Hoy estoy probando el biancolate de la señora Border. Bueno, spoiler, estas dos señoras que están aquí han hecho pedido. Y la que no está también. Porque hicimos la colaboración hace poco y si hacemos pedidos porque nos gusta la empresa en general, así que hemos decidido hacer pedido porque no nos aguantábamos ni le íbamos a pedir otra colaboración a Lucía, así que maravilloso. Nos marcamos un pedido de las novedades. Bueno, alguna cosa que cayó por medio. Efectivamente. Ya que pedíamos. Ya que dices tú, ya que hago el pedido, porque yo conocí uno en casa de Paula, que ella ya lo ha terminado, o está prácticamente terminado. No, ya está fulminado. Ya está terminado, ¿no? Y me lo dio a probar y dije, ya sabéis que yo no soy muy de menta. Y me la ticé varios días. Y al final me lo he pedido en 50 mililitros, que eso en mí, uno con menta en 50 mililitros es como, ya me tiene que haber gustado, ¿eh? A mí me lo mandó en la anterior colaboración a esta y ya me lo fulminé de 30 mililitros. Que bueno, es el menta y jazmín. Son las noches de verano que comparten notas con menta y jazmín de Joe Malone. Y eso es menta y jazmín, o sea, no penséis nada más, ¿eh? Pero es que la mezcla es maravillosa. A mí me gustó muchísimo, muchísimo. Si os interesa, están confundidos los precios de Elisa Parfum y Parfum White en Nutino. Oye, pues el White no estaba mal. Ese nos gusta. ¿Pero por qué dice que están confundidos? A ver, voy a bichear. No sé, igual los han marcado mal o me voy a poner las gafas. Vamos a hacer investigación. Más que nada para que no me duela la cabeza. No creo que refleja mucho, espero. No es molesta. Vale, sí que están confundidos porque han puesto el de 50 mililitros a 70 € y el de 90 a 41. Así que bueno, si queréis aprovechar, veo que en la marca de Lisab se han pegado patinadas en varios. Como el Guild of Now, que tenéis el de 90 mililitros a 37 €. ¡Hostia! Eso sí que es una buena oferta. Buena oferta. Confusión. Que yo me lo quiero comprar y ahora mismo estoy haciendo la lloración por dentro, aunque no me veáis. Yo porque lo tengo, pero el In White sí me lo cogería, pero ya he hecho el pecado de la señora Border y un pedido en Notino y se acabó. Bueno, si algún familiar está viendo el live, es mi cumpleaños en 20 días. Y me quiere hacer un regalito. Hola, Alessandra. Hola. Ayer se les agotó el devotion de la señora Border. Normal. Uf. Alguna seguidora ya me ha comentado y pinta bien la cosa. Cuéntanos qué te parece de primeras impresiones el Biancolate, Isabela. Sí. Buenas tardes, Marta. Hola, Marta. Menos mal que ya habíais pedido. Justo lo que he pensado. Porque lo bueno fue que yo hice el pedido por la noche y le escribí a Lucía, a la hija de la señora Border, y le dije, Lucía, no me aguantaba, he hecho pedido. Y me dice, pero ¿por qué no esperas? Y me dice, no, si no, él ha hecho pedido a la mañana también. Y me dice, vale, me acaba de entrar el de Raquel, estáis como una cabra. Sí. Pero es que si algo nos gusta, nos gastamos las perras igual. Hombre. No me habéis dejado nada. Bueno, eso lo repondrán. Es que sí. Ha sido una locura. Yo tengo ahí el original que me llegó, ha sido mi autorregalo de cumple. Y en cuanto lo vi de oferta, la que compartí en Instagram, la de Paco Perfumerías, el día sin IVA, dije, perdón, 18 euros menos. A ver, no se queda barato, pero eran 82 euros, siendo un diseñador caro, pero bueno, lo merece. Vuestra compañía con la danza de la libélula. Corazón. Ay. No se me ocurre mejor domingo. No. Buenas tardes, si os ve genial. Like dado, llevo aza de azar. Por fin llegó a Notino. Ay, ¿qué te parece? Huele a pastelito. Sí. ¿Y han repuesto el naranja, por curiosidad? No, prefiero no saberlo, que ya la otra vez lo repusieron y nos quedamos sin él. Lo estoy mirando, lo estoy mirando. Bueno, si os interesa, han repuesto el Ramsa, que os lo saqué yo y está, literalmente os lo digo, a 12 euros los 100 mililitros. Que es una maravilla, ya que abrí la página, ¿vale? Un momentito. El azar ya está agotado. Vale, están agotados todos, menos que yo conozca el Ramsa, el Carambola, que es un cagao. Y de los que tenemos nosotras hemos probado el White Cashmere, que está a 27 euros. Está bastante bien también. Está más barato de lo que suele estar. Sí, la verdad que es que tiene la promo esta del 15% ahora. Está bien. Y el de Divine ya se agotó el día de lanzamiento. Yo lo vi, pero es que... me tiraba. Yo igual lo cojo. Igual lo cojo por comparar, básicamente. Sí, pero en el caso de que lo vimos nos tiraba más el de Mati. Sí. Pero en Black Friday o así si lo reponen, yo te tiraré por ese y por el Divine, porque tengo ganas de probarlos los dos. Yo seguramente me hago un pedido a Divine. Me he pedido el My Way Parfum que me rechifla. Uy, qué rico. Buenísimo. White en 42,22. No tentéis porque no, este mes hay muchos gastos. Muchos. Yo si hay posibilidad suelo coger el de 30 minutos para tener más variedad y poder pecar sin dolor. Es una buena opción. Nosotras pedimos, creo que fueron todos en 30, si no recuerdo mal. Yo pedí todos de 30, menos pedí el Cherry Fumé, que ya lo había probado en muestra, lo pedí de 15. Pedí también de 15 el aire del desierto, o el corazón del desierto, no me acuerdo ahora muy bien. Porque lo probé, en muestra y me gustó mucho. Y pedí el resto ya así todos en 30. Creo que sí. Yo pedí todos en 30, el de menta y jazmín en 50 y me pedí dos ambientadores. Es que al final la diferencia de la señora Border de 15 a 30 son 2 euros. Entonces, si sé casi seguro que me va a gustar y lo voy a gastar, lo pido de 30. Sí. Vamos, 81 eso. Personas y 50 likes. Dad el botón. Es que es eso, ¿eh? Muy mal. Voy a revisar. Me encanta que lo recordéis vosotras y vosotros. Me encanta. Darle al like, que es gratis. 60 likes, 90 personas. Muy mal. Muy mal. Ya sabes cómo somos, Nuria. Ya se podían confundir con los de Armani. Marco, si se confunden los de Armani, le digo a mi pareja, dame dinero. Yo a quien haga falta. Hago un crowdfunding aquí en directo. Y tanto, vamos. ¡Crowdfunding para mi cumpleaños! Noelia, como yo, ¿te acuerdas de 90 mililitros a 36 euros? Confusión. No paráis de cumplir años. Sí, es que Noelia cumple el 24 de octubre y yo cumplo el 23 de noviembre. Que Ana, que está por aquí, creo que también cumple el 23 de noviembre. Ah, mira. Yo es que este mes tengo el cumpleaños de Paula, el cumpleaños de mi cuñada, luego tengo el de mi pareja, que es el mes que viene, pero como es el día 2, tengo que comprar ya el regalo también. Así que es como... Yo también he hecho mi primer pedido a la señora Borde. Chus, cuéntanos qué te has pedido, por favor. Eso, cuenta por aquí. Yo voy a intentar ahorrar para Black Friday y a esperar también regalitos de cumpleaños que son menos de un mes. Di que sí, Lorena. Di que sí, pues que algo cae siempre. Aprovecha y deja caer por ahí cosillas que quieras. Yo a veces hacía en plan, voy a subir una foto de un perfume así al estado de WhatsApp por si... Sí. Ayer estuve a punto de subir el set este que te dije que quería comprar para mi cumpleaños. Mirad lo pobre que estoy, que vale 25 euros y no me lo voy a comprar. O sea, imaginaos el nivel de pobreza. A ver, prioridades ahora mismo. Sí, prioridades. A mí me encantó el biancolate, pero me da hambre y se parece un poco a Disumano. ¡Uh! Hombre, hemos probado el original y no se parece. A mí el original no se me parece a Disumano, pero si el de la señora Borde se parece a Disumano y biancolate, yo feliz de la vida. Sí. Porque de hecho, lo visteis en el blog, que en este caso lo probamos en el de Paula, y el biancolate original en salida no nos mató mucho, ¿eh? Luego en secado mejoró, ¿eh? Pero luego ya los volvimos a oler fuera de cámara y dijimos mejora, pero teníamos otra expectativa, la verdad. Solo estaba el Aza y quedaban dos. El Azar. Hombre, a mí me parece muy buen perfume y original. El Ramsa está disponible aún, que es el del tapón rosa, que es una rosa, si no recuerdo mal, pero es muy bonito y por 12 euros, tío, estaba muy bien de precio. La salida es un poquito alcohólica, pero es que el olor lo han clavado. Uf. Pues nada. Ah. Ah. El Valencia lo recibí hace más días, pero como estuve con el trancazo que me pillé allí, la verdad, cuando me llegó lo probé y dije, no huelo nada. O sea, estaba con el olfato muerto. Y ayer me lo puse... Y antes de empezar el directo os lo he dicho a Paula. Huele la camisa que me puse ayer. Madre del amor hermoso. Pero ya os contaré. Lo único que sí que os puedo decir. No lo voy a decir. Matadme, pero no lo voy a decir. Me espero a contaros más. Mejor. Porque nos mandaron lo que hicieron es que como hicimos colaboración las tres, Raquel, yo y Noelia con ellos, lo que hicieron, que está muy guay, es mandarnos las muestras de lo que pidieron las otras. Y yo probé el Valencia antes de que Noelia lo pudiera oler y le dije, me encanta. Solo puedo decir que zumba tela. Eso sí, tela. La camisa es, si me vuelvo a poner la camisa que me puse ayer, me hace que echar el mismo perfume a narices, porque eso es brutal. O sea, es que no tengo ni que acercarlo, digo, madre de Dios. Yo cuento hacer macro comparativa. Devotion, Le Montard, Bake y Sweet Pastry in Paris. Todos de Camp menos el de Zara. Ya veremos qué sale de ahí. Uy, Nuria, pues nos cuentas de esa comparativa, ¿eh? Queremos el Le Montard. Algún día haremos pedido a Teodoros Calotinis. Algún día. Algún día. Llevamos un año diciendo algún día. Tal cual, ¿eh? Por lo menos el Le Montard y el Cofiadito. El Coffee no lo tengo yo tan seguro. El Le Montard... Pues porque ya te enamoraste del de Toni Cabal. Yes. Es que me dio Antón a probar el White Coffee de Toni Cabal y uff, me enamoré. Es mucho más suave. Es que el Coffee Addict de Teodoros, mira que a mí me gusta el café, pero creo que me empacharía, ¿eh? El biancolate me huele a un caramelo de café con leche Solano y el Devotion se viene repuesto en cuanto lo vuelvan a reponer en la web. Con eso os digo todo. Bueno, nada, pues el hype está alto. Gracias, Isabela. Creía que no lo vaciáis el directo. Yo he probado Aventus y no me ha defraudado. Es mágica. Es que a mí Aventus va conmigo totalmente. Me gusta olerla hasta las mujeres. Os queda de maravilla. Yo es que tuvo mi marido varias equivalencias. Es verdad que la original no la he probado, pero que tampoco es un perfume que me mata. La de mujer sí. Yo, mira que siempre he dicho, no, Aventus en plan de Creed en general. Pero cuando estuvimos en el stand me probé la Aventus Forger y dije, me la compraría. Me la compraría. A ver si toca alguno de los cuponcillos que tenemos. Qué pena lo de los envíos a Canarias. Tengo dos envíos retenidos en aduanas. A ver si los dejan pasar. Joder. Esas cosas no las entiendo, porque es que de verdad, siendo el mismo país, me explota la cabeza. Sí. Hola de Life and Life. Ya te he visto, capitana. Van a tener la tarde completita, te va a dar casi para la cena. A mí me viene la botella de recambio de Devotion de la señora Border. ¡Qué maravilla! O sea, ya te la has probado y has dicho, me voy a pedir otra. Joder. Hola, guapas. Yo también pequé en la señora Border, deseando que llegue. ¡Ay, qué maravilla, Sonia! Pero contadnos pues, qué os habéis pedido. No nos digáis pequé. Decidnos exacto. Qué os habéis pedido. Contadnos. Porque, por ejemplo, la semana que viene, como ya muchas tendréis los pedidos, incluidas nosotras, podemos dar un poquito de primeras impresiones y esas cosillas y compartimos aquí entre todos. Yo voy a decir para los chicos del live, y esto me ha acordado mucho de Marco, he pedido en este pedido de la señora Border el elixir de Lemal, porque probé el original y me gustó muchísimo, pero no sé si tanto como para comprarlo, porque a mi marido también le gusta. Entonces lo pedí a 30 minutos en la señora Border. A ver qué tal, pero pinta bien la cosa. Es que la salida es como súper dulzona, apetecible. Luego es verdad que va secando más rollo masculino. Aún así, a las que nos mola el unisex nos lo podríamos poner perfectamente. Pero a ver qué tal ese. Yo estaba pendiente de hacer pedido. Ahora me he quedado sin el Devotion por esperar. ¿Ves, mamen? Es que estas cosas, cuando la Border saca novedades, no se puede esperar mucho tiempo. Y más algo tan... Mírame a mí con la cuota de Ser Ángel, que llevo 6 meses para conseguirla. Por fin la tiene... que cada vez que la iba a pedir, ¡no hay! Estaba disponible, se la pedí a Lucía para la colaboración y me dice, Paula, me vas a matar, pero no hay. Y yo, no puede ser. Sí, pobrecita. Mi hija el 24 de noviembre. Ole, qué maravilla, todas de seguido. Confusión de Armani. Hola, ¿dónde se puede vender el riñón? Oye, yo he visto ayer en Twitter que por un testículo pagan 35.000 euros. Me hizo gracia porque era un meme, tía, y decía el tío, y yo aquí tocándome 70.000 euros todos los días. Es que me hizo mucha gracia. Buenas tardes, amores. El Biancolate lo tenéis en Edo. ¿Eh? Será una tienda. Ah. No creo que sea un perfume que me compré. No. O sea, de todas maneras... De esa marca, de lo que probamos, el único que creo que me podría llegar a comprar es el Strinsila, creo que se llamaba. Sí, ya sé cuál. No me acuerdo. Es que había algunos nombres raros, pero bueno. Eso, Paula, cuando los pruebe, que me los pase, porque a mí me gustaron varios, pero claro, los olimos una vez en papel. Fin. Que os dijimos, vamos a probarlos a lo largo de... No. No nos dio la vida, la verdad. El 23 de noviembre cumpleaños mi papi también. ¡Ay, qué maravilla! Joder, sí que tenemos cumpleaños. Yo diciendo hace un mes, no conozco a nadie que cumpla el mismo día que yo. La señora Borde ya está en Sin IVA. Aplicación a través de la cual los pedidos llegan genial a las islas. Ah, pues mira. Ah, es verdad que lo había anunciado por Instagram, creo que lo compartí. Que es una página en la que compras en otras webs a través de esa página y te facilitan el envío a Canarias. Pues mira, para quien nos esté viendo de las islas, buena información. Gracias por ponerla, Marta. Sí, yo también cumplo el 23 de noviembre. ¿Ves, Ana? Que me acordaba yo. Pronto regalico. ¡Sí! Bueno, yo me voy a comer un cagao porque en mi familia me los dieron todos antes de que viniera Noelia, que era cash money. Bueno, pero la niña va a recibir regalos. ¿Me están torturando? Sí. ¿Ya estoy yo tramando? Sí. Hola, chicas. 3 perfumes comerciales infaltables para verano. Madre de Dios, ¿pero en qué parte del mundo vives tú, corazón? Pues creo que Viviana no está en este hemisferio. Mira, te lo digo rápidamente, mi top 3 de este verano. Light Blue Summer Vibes de Dolce & Gabbana, el de Mujer, un espectáculo. 2, Aire Antesis de Loef, increíble para todo el año, pero para verano también. Y 3, Valdeafric de Cáliz, que lo venden en Perfume Spirit por 27 euros, otra maravilla. Y ahí tienes mi top 3 de verano. Yo te voy a decir, porque todavía se sigue vendiendo, Escada, Santorini, Sunrise... Oh. Apoyo los que ha dicho Paula, sobre todo el de Light Blue, porque también lo tengo. Dahab de Cajal, un frutal tropical brutal. Y algo así más nocturno para salidas, el Alien Goddess Intense. Son muy buenas opciones las de las dos. Hemos ido a algo muy claro. Yo mando enlace directamente a las que las indirectas las pillan. Ah, muy bien, Lorena, tú a saco, así me gusta, sí señor. También te digo, si tu pareja, familia, etcétera, no está metida en el mundillo, haces bien porque mi Dior Addict me lo compró mi pareja el primer año que estábamos juntos y el pobre mío pecó y fue a comprarlo al Corte Inglés. O sea, el pobre pagó como 40, 50 euros más de lo que lo podía haber comprado. Sí, así que cada vez que quiero un perfume me dice, mándame el link y yo te lo compro, porque luego me vas a decir, aquí estaba muy caro, no sé qué. Así que sí, es lo mejor. Eso es verdad. ¿Habéis probado la marca de equivalencias griega Shobi? Tiene muchos perfumes que no hay en otros sitios. Baby Cat es espectacular. Perdón. No, pero la secretaria va a proceder a apuntar eso. Por favor. Uy, que me cargo todo ya. Por favor. ¿Sabéis lo que pasa? Es que mi mesa es de madera, entonces como las del cole, ¿sabes? Cojo y lo escribo aquí y después del live lo anoto todo. Shobi. Ya voy a poner Shobi Baby Cat porque me ha dejado trastornada. Lucía, tráenos Baby Cat a la señora Border, por favor. Joder, ojalá. Porque ese es uno que nos gustaría comprarnos, pero es que... ¡ah! Bueno, y Leia, muchas gracias. Ah, sí, por supuesto, investigaremos. Se me olvidó elegir las muestras de la señora Border, te las mandan igual. Le puedes escribir, porque probablemente no lo empaquetaron aún porque es fin de semana, le puedes escribir bien por WhatsApp, que lo tienen en su web, el grupo de WhatsApp, y ahí puedes acceder a hablar con ellos, o por Instagram, por mensaje privado, que suelen contestar siempre, a ver si te lo pueden solucionar aún. Ya sabes, bueno, por si no lo sabes, que si vas de parte de Noelia, mía o de Raquel o de las tres, te meten 4 muestras más y son 6 muestras gratis que tú eliges. Sí, porque por lo general ya decís que vais de parte de las tres, lo cual me parece maravilloso. Ya vamos como en un pack. Es que es la leche, tío. ¿Quién me mandó una captura el otro día? Ah, Sonia, que está aquí, me mandó una captura que hizo pedido y puso, vengo de parte de Noelia, Paula y Raquel. Yo me meo. Las tres, las tres. Yo también recibí ayer mi primer pedido de la señora Border y estoy mirando lo que voy a pedir al siguiente. ¡Ay, qué bien! Suele pasar. Pero sois unas cabronas. ¿Qué os estoy diciendo? ¿Que pongáis lo que os habéis pedido, coño? Yo no estoy viendo aquí nada de lo que, estéis contando lo que habéis comprado, ¿eh? Así que proceded. Yo todos mis reyes he pedido cash para comprar a mi Olga. Mira, la Dolores. Más habla el diablo por viejo que por diablo. Dolores, aún me acuerdo cuando te querías comprar el perfume de Daniel. Y mira, mira, ya metía listados de tester y todo. Haces bien, haces bien, haces bien. Estaría guay un directo sobre la señora Border porque voy muy perdida para hacer un pedido con tanta novedad. A ver, hicimos algún directo sobre eso, pero contando que esta semana nos van a llegar las novedades a las 2. Si os apetece, podéis votar en el chat y el directo que viene hablamos en general sobre la señora Border, lo que tenemos y lo que vayamos probando. Sí, podemos hacer directos, si tenemos contenido, obvio, sobre marcas en concreto. Claro, por ejemplo, si tenemos suficientes como para hacer un live, sí. Así que si os mola, pues ya sabéis. Y amorcito al directo también con likes, por supuesto. Eso, eso. Hola, llego tarde, qué bien se os ve y hoy. Ah, mira, me alegra. Chicas, acabo de coger el Girl of Now de 90 minutos por 38 euros. Ana, ¿puedes dejar de hacer daño en el corazón? Por favor, gracias. Fabuloso chivatazo de la seguidora y de Paula, gracias a las dos. Os quiero matar, pero me alegro mucho por ti, Ana. Hiciste bien, es muy buena oferta. Sí. El biancolate, el chocolatito, ¡oh! La cuota de Ser Ángel, el de rosa y café, no matarme. El de pistacho y no me acuerdo. Matarme si queréis. Bueno, tú luego nos mandas foto. Bueno, Chus, yo solo te digo que el chocolatito y la cuota de Ser Ángel, que los he probado, te van a encantar. Yes. Hola, guapísima. Soy disfruto del tuberosa de Daniel. Un aroma tercioperado, qué rico. Maravilloso. Hola, buenas tardes, señor Antón. Él me encanta, llega al directo, no pone ni hola ni nada. El de Tony es un cafecito con leche espumoso. Sí. Como me gustó, Dios mío. Como dijo Antón, es el olor de cuando arrimas la taza de café y te viene ese olorcito. Literal. O cuando estás haciendo el café y ya está humeando, estás haciendo el... Porque yo tengo una cafetera de las que puedes hacer espuma, como las de bar. Uf. Buenas tardes a todos y todas. Llego tarde. Nada, Pilar. Nada. Esto es el principio. Ahora empezamos ya con la chicha. Hola, guapísimas, disfrutando del directo. Ya he dejado mi like. Gracias, Fernando. Gracias, Fer. Buenas tardes. En Península tienen IVA y aquí IGIC. Es por eso. Vale, ni puñetera idea, pero no nos queda claro. Lo he cogido en una casa de equivalencias, Paula. ¿Me has leído la mente? ¿El qué? el de Mal Elixir. Ah, vale, guay. Bueno, yo te contaré de la señora Borde para la semana, a ver qué tal. Mi enhorabuena por el directo anterior. Vaya intro y los maquillajes espectaculares. Muchas gracias, Pilar. Ay, gracias. Voy a poner la luz blanca porque me veo que parezco un Simpson. Buenas tardes, chicas. Mi GPR, el chivatazo de Notino. A las ha caído los dos Elisa. Mira, iros a tomar por saco. La gente está pecando. Sí. Mi Marcos Junior cumple el 10 de noviembre. ¡Ay, qué bien! ¿Sabéis que Calotini se puede comprar en Les Tropez en Barcelona y se ahorran gastos de envío? Secretaria, apunta. No, pero ya lo sabemos, Nuria. Gracias por decirlo. Porque Nuria ya... es que es una puñetera enciclopedia, tío. Porque es además los gastos de envío de Teodoros eran curiosos. Por eso también nos tiraba un poco para atrás este pelo. Nos tiraba un poco para atrás pedir. Yo me he pedido el Discovery Set de Monegal y ahora Le Parfum y el White de Lisab. No sabía que Monegal tenía Discovery Set. Sí. Buenas guapas, aunque llegue un poco tarde, aquí estoy. Este mes ha sido un poco complicado, pero ya no me pierdo más directos. Nada, para aquí. Nada, para aquí. El mes complicado. Lo primero es lo primero, así que cuando tú quieras nos puedes ver en diferido a ratitos cuando tú quieras y espero que todo bien. Chicas, prueben Pink Magnolia de Loef y díganos qué opinan, que está descatalogado. Claro, es que no está en ningún sitio, mucha gente, claro, lo tenéis, pero es que no. En Secreto Digital a veces lo traen en tester. De hecho me da rabia porque cuando hice aquel super pedido estaba el de 100 mililitros a 32,90. Tengo el de Mal Elixir y empalaga al principio por la miel, pero lo probaré en el frío, que es lo suyo. Sí, también es verdad que lo sacaron en una época un poco mala para ese perfume. Sí. Porque por mucho que lleve menta y lavanda, si no recuerdo mal, no es un perfume fresco como tal. Yo ahora estaba en régimen perfumil, pero sí que he pecado con el Devotion. Me llegó ayer, vaya maravilla. Después de la ducha seguía ahí pegado. Es una pasada, ¿eh? Y el Devotion creo que ha sido de las mayores ventas exitosas de este año. Es que la perfumería comercial estaba muy aburrida. Entonces, en cuanto sale uno nuevo y encima que no te huele a algo comercial o no. Porque ahora ya es que tenemos, yo creo que la gama de diseñadores ya la tenemos como más de lo mismo, copias de, flanker de, y claro, saca uno diferente y encima con un aroma que te recuerda a algo rollo nicho, porque es como más diferente y normal. Bueno, yo quiero decir que si oís algún ruidito durante el directo, tengo ahí que no se va a ver a mi perriño en su cama porque está un poco pachucho. Mis chicas preciosas. Hola, Aroa. Hola, Aroa. Hola, yo. Señor Liberatore. Que bueno, antes de los directos nuestros vais a tener a los domingos de 4 a 6 a Joe con Antón en su canal hablando de personal shopper. Recomendando perfumes, bueno, imagino que de todo tipo de precio, pero ahí los vais a tener también. Vaya, que podéis enganchar un live con otro y tenéis la tarde lluviosa del domingo entretenida. Sí, sí, total. Las veo siempre los domingos desde Argentina. Ay, Viviana. Ah, ves, ahí está empezando el verano y aquí... de Shoviedo te había hablado yo al Insta, Paula, pobre yo. Dios mío, soy un desastre. Ah, bueno, pero esto es normal, Nuria, no te preocupes. ¿Cuántas veces? Noelia ya me conoce. Noelia ya me conoce. Soy un puñetero desastre. Paula pregunta algo. Yo, Paula, lo puse por el grupo, lo dije. O es... Ah, no se entera. Mi frase más repetida, estoy espesa, soy una densa, soy un meme. Eso es lo que más repito. Así que no te preocupes. Me lo enviaron ya. Me llega a poner que el miércoles. Supongo que te las meten a su elección. Sí, las dos, claro, te las meterán a su elección. Es una pena que no te acordarás de ponerlas. Sí, sí, señora Border, un videíto. Videitos tenéis muchos ya. Sí, vídeos ya. Bueno, yo de hecho tengo uno que tengo que grabar, aunque ya lo grabé, quitando las novedades que me he comprado. Pero es que hace mucho que no hago un vídeo a la señora Border, mucho. Entonces, todo lo que tengo que enseñar ya ocupa... ¡pum! Elisa Pink White es una maravilla de perfume. Por ese precio es una ganga. Lo sé, Lorena, lo sé. Lo probamos y mira que yo en su día lo probé y no me hizo mucho tirín, pero lo he vuelto a probar y... Hola Antón, te sigo, qué vídeos más buenos. Ay, Dolores, qué tierna. Sí, Antón reseña muy bien. Yo probé Dolce Melodía de Sospiro. Antes era parte de Sergio. Estoy obsesionada, pero es más para primavera-verano. Mi obsesión de otoño es Alter. Tengo un decant que estoy disfrutando por el momento. ¿Será Altair o esto es un perfume que yo no conozco? Hombre, igual sigue siendo de la línea de Sospiro, entonces no será Altair, supongo. A ver, voy a buscarlo por si acaso no vivir en la ignorancia. Bueno, en borde Pedino al Purfem, Lira, Vainilla no. 20... No, no. No. Bueno, a ver si quieres. Vale, en borde Pedino al Purfem, Lira, Vainilla 28, Oriana, Besitos Calientes, Principesa, más las muestras, mis favoritas por ahora. Vainilla 28, Lira, Fame, Itálica y la Principesa. Bueno, corazón, se ve que te ves nuestros vídeos y eso nos hace muy feliz. Sí. Que bueno, en este comentario están muchos de nuestros favoritos de la señora Border. Buenas tardes, guapas. ¿Habéis probado Lavandes Trianon, Gris Charnel, T42, más Therapy Rehab de la señora Border? Mira, Lavandes Trianon sí y es un espectáculo. Gris Charnel a mí me encanta, pero es verdad que es un perfume que no es para todas las narices. T42 no. Must Therapy lo tengo por aquí, en algún lado. Es mi top 1 de la señora Border ahora mismo. Y el Rehab lo saqué al principio del directo, que lo estamos usando yo y mi marido, y me ha encantado. O sea, que le den por saco a Out for Green de South for Glory, porque esto es de lo mejorcito de Initio. Yo la banda Trianon me lo tengo que pillar, será de los siguientes que vengan, porque Paula me dio un decant bastante grande y lo usé cuando estuve allí la primera vez y me encantó. Gris Charnel no lo he probado, no recuerdo. T42 es un perfume muy raro. Si lo quieres probar, pídelo de muestra porque yo no lo pediría así a lo loco. Must Therapy lo tengo, me encanta. Y el Rehab probé el de Paula y también brutal. Vine decepcionado el otro día del Corte Inglés de Badajoz. ¿Por qué, corazón? ¿A quién hay que pegarle? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Que aquí lo de las anécdotas del Corte Inglés es una maravilla en estos directos siempre, ¿eh? Habéis visto que en Similar van a traer 20 novedades y que han puesto las marcas y todo. Les intenté tirar de la lengua y me salió regulín. Sí, lo he visto, me llegó un correo de que iban a traer muchas cosas nuevas y encima me da a mí que va a ser para el Black Friday y yo estoy así ya. Yo soy pobre. Yo me veo pidiéndole un préstamo a mi pareja para hacer pedido. Que sean dos. Regulín como. Ahora nosotros intentando sacarle a Nuria. Les dije unos cuantos y que yo vi otoñales y me dijeron, no vas desencaminada. Bueno, habrá que estar al tanto, a ver. Ahora también he de seguir a Joe. Ole, ole. Y que sí, Aroa también. Yo tengo en la lista de Reyes de Contes de Parfums Dubai y Tokio. Dubai perfumazo. ¿Tokio cómo es? ¿Lo has probado? Que Noelia tiene mucha curiosidad. Y bueno, tengo mucha curiosidad con Sevilla. La verdad. Bueno, que no he estado en directo, pero en diferido siempre y dejando mi like, por supuesto, lo sabemos. Paqui, lo sabemos. No lo dudamos. Pues ni tan mal, ya nos dirás cuántos acertaste, Nuria. Yo lo de las marcas, vi que había visto una marca, pero no vi más. Yo ya tengo en la cestita de la señora Border el Sweet Demon y Lírica, aunque quiero pedirme otro más, pero todavía no sé cuál. El Chocolatito de la Noche. Porque viendo lo que has pedido, te mola lo dulce, así que métete el Chocolate Gritty de Montal. No obstante, hemos traído aquí unos cuantos. Sí, de la señora Border van a salir hoy algunos. Yes. En la señora Border Devotion está agotado. Sí, nos lo han dicho al principio del live. Voy a leer que voy a echarle un ojo a lo de Similar, a ver si pone algo. Vale. No, no pone nada, ¿eh? Coño, dijo Nuria que pone las marcas. Ah, que pone... Ah, bueno, pero en el correo. Ah, vale, pues... Llegó por correo. Bueno, espérate, si lo tengo a mano lo leo. Yo si me mandaron el correo no me enteré. Es que mi correo sí que es un desastre. A ver, espera. Menos mal que se puede filtrar los correos. A ver, pone reveladas en este listado de las marcas que nos traerán algún perfume nuevo en Black Friday. Pero claro, de las marcas que ya tienen, traerán perfumes nuevos en Cayali, Acqua di Parma, Kilian, Frederic Moll, Tom Ford, Lancôme, Penn Harigons, Maison Margiela y Maison Francis Kurdijan. A ver, me espero lo mismo que han traído las otras marcas. Sacarán el gelato pistacho, el apple juicy, o sea, no creo que saquen nada que no haya en otra casa de equivalencias. Veremos, a ver. A ver, estaremos pendientes. Les puse Autumn Vibes, Library de Margiela, Mandorlo Aqua di Parma, Gris Charnel, Velvet Tonka de BDK, Orange Vigarades de Lancôme y no me acuerdo de alguno más. Vale, los que acabas de decir, menos Gris Charnel, creo que el resto no está en ninguna casa de equivalencias. Como pongan el Library de Margiela. Sí. Sí, porque se lo probé en Sephora y estuve aún de comprármelo la otra vez. Ayer me compré el Gaultier 2, ¿lo tenéis? Yo tengo gasté una equivalencia y me gustaba mucho, pero si es el nuevo no lo sé. Yo es que de Gaultier solo tengo la Bell y no, pero de momento... El 2 deberías en algún momento en alguna casa de equivalencias pedir una muestra. Vale. Es un ámbar amaderado. Pues buenas opciones, estaré atenta porque alguno me gustaría. He probado Bianco Latte y huele a leche en polvo, qué decepción. A nosotros el original no, la salida nos solía a caramelo tostado, no sé, era como muy diferente de lo que parece que va a ser. Sí. Pero hay que probarlo en piel y bien, obvio, lo que probamos fue en papel. ¿Has probado Autumn Vibes? A mí me gusta mucho. Fue de los que nos mandó... Ainhoa. Bueno, te va a ti en el paquete porque... yo ese lo gastó mi marido. A mí no se me parece, ¿vale? Pero va en la vibra del Jazz Club de Margiela. Tiene ese punto. No, no es una... No me mata. Coffee me Break. Traes una equivalencia de Coffee Break. El Coffee Break me gustó muchísimo. Me pedí Dioradit de Nirvana, yo no me lo lía, pero tuve muchos halagos. Me pasa con el de Nirvana. Y lo dije en un vídeo, que yo las primeras horas no me lo huelo, pero todo el mundo me dice, uff, cómo hueles, uff, cómo hueles. Pero yo cuando me lo he puesto, sí. No sé, será que da un poco de anosmia. Es que solo los hemos probado en papel, no... Y no me acuerdo mismo, cuál es cuál. No te lo puedo responder eso. No. Cuando los probemos en piel y eso sí. Sí. Antes comentaba de la Absoluta Ventus que me ha flipado. Mi mejor compra del año. Pues mira. Hombre, están poniéndola muy bien. Sí. Ahora ya veo, ya imposible yo probarla, pero bueno, en algún momento. Yo a la que le tengo ganas es Altair, de Marley. A esa sí que le tengo muchas ganas. Hola chicas, ¿saben si la señora Borderline hace envíos a Italia? Pues no lo sé, corazón, métete en su página web que ahí te lo pondrá fijo. A Francia sí. Así que quizás sí, pero vamos, lo más fácil, Gabriela, es que les preguntes. Pregúntales por Instagram y es lo más rápido. O métete en la página web, metes 2 perfumes o uno en la cesta y miras. Les fui a preguntar si había algún nicho y me dice la chica, no, aquí ropa no tenemos. Un minuto de silencio, por favor. Postdata, no tenían nichos. ¿En serio? Nada. ¿Cero? O sea, ¿te diste una vuelta y no había nada? Que mira, qué raro, ¿eh? A ver, no todos los Corte Inglés tienen los mismos stands, pero yo qué sé. Yo que yo no fui al Corte Inglés de mi ciudad porque pensé que iba a ser un cagao y de todo. Sí, lo probé y me gustó Sevilla y Tokio. Es que me llama mucho Sevilla. A mí de Sevilla me enamora el frasco, tío. Me parece divino. Muy bonito. Tokio es un perfume de rosas del estilo de P1 Susu de Armani. Nos va a gustar. Sí, a nivel de comprármelo, no sé, pero habrá que probarlo. He visto la versión del P1 en acarada líquido y me han hecho los ojos así. Son muy bonitos, sí. Los probé en Julia, en Santander, que son encantadoras, porque donde yo vivo no hay perfumerías nicho. Pues mira, qué suerte. O sea, qué suerte que los pudiste probar, digo. ¿Qué tal son Itálica, Gris Charnel e Índigo Tanzanite? Voy a hacer pedido a Perfumare, ya que pedí el pack Descubre Perfumare por Paula, con todos los que recomendó, me encantó. Yo estos de Perfumare en concreto no los he probado, pero es una casa que, al menos lo que yo pedí, sí me defraudó, no tanto a mí, el quizás de Loeb, porque lo pedí, porque fue perfume firma de Noelia mucho tiempo y cuando lo olió ella me dijo que no se parecía a Quizás, Quizás. No. Y de hecho tú me mandaste la de LPS y no se parecen en nada, o sea que menos esa, pero bueno, de Perfumare, el Índigo Tanzanite y el Aura de Mugler, bombazos. Y el Ani, pero mejor el de la señora Border, lo siento. El Índigo, lo único, ten en cuenta que es un pachulazo. Sí. Del carajo. Este perfume sí que el Índigo Tanzanite nos guiéis por notas, ¿eh? Ya os lo digo. Chocoladito para la cesta. No te vas a arrepentir, Marta. Bueno, ahora seguimos con los comentarios, porque si no, vamos a hacer un directo solo leyendo los comentarios. Bueno, os hacemos aquí... spoiler, que aunque hagamos en el directo esto, es un vídeo que tenemos pensado hacer cada uno en su canal de perfumes de por vida, pero es que si sacáramos aquí todos nuestros perfumes de por vida sería un directo de 8 horas. Sí. De hecho, llegó un punto que dije, Paula, voy a quitar cosas porque si no... Mira, yo lo veo de una forma más rápida. Yo saco 5, tú sacas 5. Más aligerado, ¿vale? Sin pararnos mucho, ¿cómo lo ves? Vale, venga. Dale. Voy a sacar uno de cada para variar. Diseñador básico para mí, que lo comenté por el directo de Joe antes del nuestro. Forger Eau de Toilette, perdón por las huellas, que es un asco esto, de Narciso Rodríguez, ¿vale? Esto es una joya de la perfumería, es de Francis Kurdian. Os recomiendo también a los chicos, siempre lo digo, soy muy cansina, pero es que esto un hombre es increíble. A mí me gusta lo de Parfum, pero yo en este caso me quedo con el Eau de Toilette porque lo veo más unisex, no lo veo tan clásico. Así que este muy recomendado. Y en rebajas, que yo este lo cogí en Douglas el año pasado, por 50 euros los 100 mililitros. Así que ahora que vienen estas fechas que ponen promos y tal, si os interesa echarle un ojo. Vale, un árabe indispensable de por vida... Bright Peach, de Maison Alhambra, ¿vale? Sabéis que ahora mismo creo que los están descatalogando por la movida que hay ahí con Tom Ford, pero lo podéis seguir encontrando por Vinted y páginas de segunda mano. Esto es básicamente melocotón con melocotón con melocotón en almíbar y un punto de licor muy dulce, pero que si os gusta el melocotón, esto lo tenéis que probar. Vale, un nicho, Dolce Amalfi de Casa Moratti. ¿Vale? Yo este se lo compré a Raquel, ya he empezado. Yo estoy enamoradísima. Y me compraré otro frasco cuando se me acabe. Aquí tenemos salida de membrillo, súper dulce y súper chispeante, que luego se va apagando un poco y se queda como un incienso balsámico muy dulce. Es muy, muy rico. De los que he probado de Casa Moratti, creo que me quedaría con este, con el Dama Bianca y con mi maravilloso Casa Futura, que Noelia vomita cada vez que lo huele, pero a mí me encanta. He sacado 3, ¿no? Vale, y ahora saco 2 equivalencias, porque si no, no me da. Bueno, ya que lo comentaban por aquí, el chocolatito de la noche de la señora Border. Esto no conozco persona que lo haya probado y le guste el chocolate y esto no le guste. Yo no he probado el chocolatito de Montal, Noelia sí. Y esto es riquísimo. Esto es chocolate. Bastante... Se acerca bastante, ¿eh? Tendría que volver a probarlo, porque hace mucho que probé el original. Todavía, creo que todavía tengo el Decan, pero... Es chocolate. Muy dulce, azucarado, es un perfume para estar en casa, para ponerte para ir a la calle obviamente, pero que a mí también me gusta mucho para estar en casa con la mantita, en la tele, da muy, muy, muy esa vibra. Otra equivalencia, y esto ya os digo que es novedad, que Noelia se la ha pedido y yo se la mandé, le mandé una a Raquel, 910 de Divine, que comparte notas con Love Don't Beside Fraise, de Kilian. Yo tengo Love Don't Beside, lo he tirado básicamente de ambientador para cama porque no duraba un pedo, básicamente nada. Mirad el colorazo que tiene esto. Ya me vino así a Noelia igual y a Raquel. Es Love Don't Beside. Yo le noto muy pocas distinciones entre el Fraise y el normal. Pero esto es una bomba. Y sabéis, lo digo siempre, que Divine no es una casa que destaque por su duración precisamente. Y en este caso sí, porque esto zumba que da gusto. Y es de las novedades. A que sí que si os interesa. Corred insensatos. Sí, y nuestros códigos en la descripción, aunque el mío no estará actualizado porque soy un desastre. Lo actualizaré cuando acabe este directo. Le diré, ¡Paula! Bueno, yo voy a tirar por comodidad por los que tengo a un lado y a otro, así que las equivalencias irán lo último, ¿vale? Por comodidad y no liarme. Tema árabe. Uno de los que ya no me puede faltar, de la línea de Rasasi, la Kasamat, el Efjar. Que a veces preguntáis, ¿se parece a la danza de la libélula? Como dice Paula, ¿no? Papá y mamá van un poco en el rollo, como eso, Casablanca, la danza, pero este es mucho más carameloso. Sí. Porque la danza, ya lo hemos comentado, es súper frutal, Casablanca luego tiene otro rollo, un secado con un poco de tipo gamuza, etcétera. Y este es, digamos, afrutado, pero mucho más azucarado, con tipo caramelo. Es súper rico, muy cálido, dulce, además se puede conseguir bastante bien de precio. Un perfumazo brutal para las y los que os mueve el tema dulce. Bueno, un básico en mi vida, ya para siempre. Curious, de Britney Spears, un perfume que hoy en día se puede conseguir por 20 euros, y menos si cogéis uno... Lo tenéis en Brasti a 15 euros. O, si no, aquí en España también se puede conseguir a eso, 20 euros o así, con envío gratis en muchos sitios. Esto básicamente es un floral, pero un floral un poquito acuático, por el tema de la flor de loto. No es el típico floral blanco, ¿vale? Tener en cuenta que es rollo flor de loto, creo que también llevaba el lirio de los valles, un poquito floral blanco, verde, fresco, pero es súper versátil. A mí me encanta, y os tengo que decir que yo tuve en su momento, y tengo todavía uno pequeñito del antiguo, y era más aburrido. A mí me gusta más el de hoy en día, en este caso la reformulación. Esto es un perfume versátil, perfume firma para todo. O sea, esto a las chicas os lo recomiendo mucho. Sé que mucha gente se lo ha comprado. Otro, tema de diseñador. L'Interdit Rouge. Tengo este en pequeño, y ya de cuando me lo compré, directamente me compré también un tester del grande, porque es un infaltable. Es nardo, sí, pero con ese punto del jengibre. También la salida está un poquito así como chispeante, de que creo que era de pomelo o la naranja sanguina, eso. Y tiene la hoja de pimiento que le da un punto mucho más picante, es muy jugoso. Es un espectáculo, o sea, de lo mejor que hay en perfumería. Tema de diseñador, brutal. Aparte, rendimiento, duración. Y es otro que también puede ser perfume firma, o lo podéis poner para salir, para todos los días, para todo. Otro que no quiero que me falte. Llevo 1, 2, 3. Sigo. Bueno, este, aunque ahora mismo no se puede conseguir, si lo veis, y este también, Paula, coincide igual, porque nos encantó, ya lo visteis, que nos flipó. El Melody de Oriéntica. Estáos atentos a la página de Perfumes Pure, porque lo tienen agotado, pero lo volverán a poner disponible, y esto tiraos de cabeza porque... Es que es una pasada, es un floral, pero con un punto dulce, es... Tiene una salida un poquito cítrica, se queda como muy carnal, acaramelado, no sé cómo decirlo. Es un espectáculo. Es un perfume de la línea árabe, de Oriéntica, pero que esto te lo ponen en un frasco nicho, te dicen 200 euros y te lo compras, porque es una maravilla. De hecho, y bueno, para las que os gusten, Neroli Blanc, de la casa esta que no sé pronunciar, de Apes Durangier, sí, es un clon brutalísimo. Y termino por el momento con este, que es otro que también lo compré. Tengo un repuesto de 100, porque en su día lo cogí solo de 30, y es la Petit Robe Noir Intense, de Guerlain. Aquí tenéis un perfume tanto dulce, pero te viste muchísimo, un poquito entre niña bonita y niña mala, por así decirlo. Basta, a ver, esto te lo puedes poner a cualquier edad, porque tiene un punto así que no tiene edad marcada, pero es un espectáculo, porque por un lado tiene algodón de azúcar, luego tiene un rollo pachuli, floral, dulce. Es Guerlain, la verdad. Yo no tengo muchas cosas de la casa, pero esto me parece de lo más especial. Pero el de color azul, el nuevo, lo probamos, de hecho, y nos resultó bastante más flojo que este. Así que nada, eso por ahí, de momento. Vamos a seguir leyendo. Sevilla es maravilloso, aunque no es nada bomba, pero es un floral blanco precioso. Me lo imaginaba, que igual tira por el tema del azar y demás. Chicas, si vuelve la oferta de la danza, avisad, porfa, que ya podría cogerla, gracias. Siempre os avisamos por Instagram. Estuvo en Miravilla 65 euros, así que estas ofertas, si sale algo así locurote, siempre hablamos por Instagram y os lo solemos compartir todo. Sí. Ah, mira. Era Altair, ¿ves? Me lo deducía yo. ¿Qué sabéis de Bombón de Victor & Rolf? Noelia lo tiene y yo tengo una miniatura. A mí no me mata, ¿eh? Yo soy de esas personas que no me lo compraría. A mí me gusta mucho el aroma. De hecho, lo tengo aquí para grabar mañana vídeo. Pero ¿qué pasa? El rendimiento. El aroma es precioso, a mí me gusta mucho porque es un perfume de niña bonita, tema dulce, pero sin ser un gourmand ni empalagoso. Está como muy bien equilibrado, pero es que dura muy poco. Y la proyección es corta, entonces, sinceramente, cógete una equivalencia. Porque la de la señora Border, si os interesa, la de bomboncito de la señora Border, la tengo yo de 15 y rinde mucho mejor que la original. Es que no merece la pena, porque este que tengo yo es el de 50 y se gastó mi pareja... ¿Cuánto se gastó? Pues, y eso creo que era en oferta, y eran casi 70 euros, Tere. Yo no te lo recomiendo, porque es que no te va a rendir. Entonces yo que tú probaría antes una equivalencia, y si te gusta lo suficiente, sabiendo que te va a durar poco, sí, pero yo antes intentaría probar otra cosa. Porque no es un perfume que te vaya a costar encontrarlo. Bueno, si lo tiene Paula por ahí, que lo saque. Lo estoy buscando en el cajón de las mil cosas. Bueno, sigo leyendo. Le Parfum Wine 90 ml por 42 euros cazado, ganga. Hacéis bien, están muy bien de precio. Me he comprado mi Stas de Navitus, el de Karina, y deseando probarlo. Qué ganas de que llegue ya. ¿Lo habéis probado? Sí, pero me tiene que mandar Paula el Dica. No lo encuentro. No lo encuentro, pero lo tengo. No lo encuentro. Bueno, la señora Border lo tiene. Que eso, que el miel Stas lo hemos probado, pero no nos lo vamos a comprar. Yo ya he zurrado un poco al Dican, que le cogimos a Raquel un split de 10 mililitros. Muy bien para conocerlo y lo voy a gastar, el Dican. Pero me esperaba otra cosa. Yo también. Hola chicas, besitos. Llegué un poco tarde. Aquí estoy con mi pequeña Lucía de 9 añitos, que le gusta mucho veros. Les manda besitos. Un besazo, Lucía, corazón. Un besito, Lucía. Qué mona. ¿Recomendáis el roble perfumado? Sí. A ver, yo no he comprado. Yo tampoco. Sé de gente que compra y no hay problema ninguno. Pero todavía no os ha dado el caso de que compre. No. En mi Corte Inglés tampoco tienen nichos, ¿eh? Por eso no voy. Joder, qué raro. Nada de nada. Me dijo que era de en las ciudades más grandes. Lo más cerca que tengo es Sevilla. Hombre, aquí en Sevilla hay bastante, así que si en algún momento vienes, Marcos, pues avisas y yo me voy contigo a probar perfumes. Oye, eso es una experiencia. En mi ciudad el Corte Inglés no tiene nichos. Ostras. Joder. En Oviedo sí, pero aquí no hay nada. Joder. En el Corte Inglés de mi pueblo hay 0 nichos. Me tiro siempre al de Puerto Banús. No lo tengo al lado, pero de vez en cuando me escapo allá a lisquear cositas. Bueno, menos mal. Uy. En Gijón no hay nichos en el Corte Inglés, madre mía. Altair, te encantará si te gusta la vainilla. Me encanta la vainilla. Adoro Forjere de Tetin, Paula. Es que es brutal. Hola. Yo lo tengo de 150. Es que yo lo... Cuando se me acabe, porque... Esto no se puede ver, pero tú haces así y tú dices, uy, esto ya está por menos de la mitad. Es la putada de esas cosas que no sabes lo que le queda. Ay, Paula, me he pedido un Dican del Dolce Amalfi. Qué ganas de que llegue. Ya me contarás, Nuria. Es un perfumazo. Me compré Casablanca con Praza. Buenas tardes, chicas. Yo compré el pack de Perfumare y algo más. Y llevo 10 días esperando. No sé si es lo normal. A mí me tocó... Hombre, yo lo que tengo es de colaboración, pero por lo que sé no tardan más de 2 días en enviarlo. Escríbeles, Elo, y pregúntales a ver qué pasa. Yo en Divine me compré Aqua di Sale, es menos potente que el de Profumum, pero dura. Yo lo tengo en un formato de 15 que me vino en un pack que compré. Y sí, es verdad que después de oler solo a esta mujer es menos potente que el original, pero dura bastante bien. Y para lo que es el tema aroma, 98% igual, os podéis hacer una idea perfectamente. Es que el original, madre del amor hermoso. Eso es un bomba atómica. No, en ese no hay nada, una decepción. Hola chicas, ¿cómo están? Guapas. Muy bien. Hola. Por cierto, he descubierto el Divine, el Mousse Puré de Tom Ford. Ha sido amor a primer olfato. Este no lo conozco. Yo tampoco. A ver, voy a mirar notas. Os juro que a mí me huele a leche en polvo, biancolate y a mí... y a mis proteínas de caramelo y chocolate. ¿No os pasa? Es cierto que la salida es como más resinosa o caramelo tostado, pero me huele a eso. Sí, es que, a ver, esto te digo el original. Qué bueno, a mí me olía caramelo tostadito. El mousse puré, cuidadito la pinta que tiene, ¿eh? De notas las ponen a cascoporro, lleva almizcle, cera de abeja, ylang ylang, raíz de lirio, benjuí, lirio de los valles, abatonca, bergamota, pimienta y jazmín. Otro para la wishlist de Divine. Oye, Elo, pues le echaremos un vistacito porque no suena nada mal, ¿eh? A ver, es verdad que como acordes el primero es almizclado, pero bueno, floral blanco, amarillo, ambarado. Bueno, aquí una persona que creo que no nos conoce por la pregunta. Corazón. Sí, fue mi perfume de la infancia, lo adoro, lo amo, ahora mismo no lo tengo y Noelia es la tonta de Britney Spears. Tengo el primer formato que salió con las piedritas incluidas, tengo el nuevo, tengo tradición, sí, me encanta. Me encantó el Rush Ultimate para mí. Ah, el de Interdit es que huele muy bien. Se lo quiero también, pero está de caro. En Douglas tienen el de 50 mililitros a 99 euros. Yo, ¿pero dónde van? Y el de... Ya no siendo Douglas, ¿eh? Sino perfumerías más normales, porque Douglas no sé en qué está pensando. Pero vimos, creo que lo vi en Druni, el Ultimate, el Rush Ultimate, el de 35 mililitros, perdón, 50 euros y yo. Madre de Dios. Que me costó esto en 30. Que vale, que normal estaba 35 y cogí la típica flash promo esta de Druni. De 29,95. Pero, perdón. O sea, madre mía. A ver. ¿Habéis olido fantomas de Nasomato? Dicen que huele a plástico. Yo tengo el de Divine. Noelia también lo tiene, que se lo di a probar. Y a mí me huele a todo menos a plástico. Me huele a bosque, como dice Noelia, como si hubiera llovido y vas al día siguiente. Ese olorcito con melón, dulce. Me encanta. Yo el melón no se lo siento, eso es verdad, pero es verdad que cada persona como que le saca algo, eso tendrías que probarlo, porque cada persona le notamos cosas diferentes, es como un poco rarito. Pero bueno, el de Divine por 12 euros para probarlo y es una bomba, ¿eh? Sí. Me compré el Kenneth Cole White de Kenneth Cole, qué rico, suave, talcadito, ni puñetera idea. María, nos hablas de unos perfumes que aquí... aquí no se venden. Algún día me escaparé en bus. ¡Ay, qué mono! Claro, hijo. Yo no me como a nadie, no te preocupes. Un poco tarde, pero llego. Buenas tardes, chicas. Hola, Cristina. Hola, Cristina. ¿Qué os esperabais de Miel Estás? Quiero cotilleo. A ver, yo me esperaba, siendo Karina, los gustos que ella tiene. Es verdad que las notas le pegan muchísimo para ser su perfume. Pero me esperaba quizás que resaltara más el chabacano, el melocotón en este caso, no tan alicorado. Tiene una parte oscura que quizás para mí se come al resto de la fragancia, que no me lo esperaba a lo mejor tan, no denso, sino oscuro. Me imaginaba algo mucho más luminoso como es ella, ¿sabes? En plan jovial, sonriente, sí. Me imaginaba algo más así, más vibrante. Que sí tengo que decir que dura una bestialidad, es un buen perfume, pero me esperaba otra cosa. Sí, a ver, calidad se ve que hay. Yo que me lo puse el día que nos dio Raquel el Dican y ya. Y además ese día habíamos estado haciendo cata, entonces quiero probarlo en plan bien, de usarlo, etcétera. Se ve que es denso, se ve que tiene calidad, pero ¿sabéis cuándo crees que vas a oler algo diferente y puedes empezar a comparar con otras cosas? O por lo menos esa es mi percepción, primera percepción, que no me resulta un olor... no voy a decir original porque sí que tiene originalidad, pero no como para decir no he olido nada igual, porque a lo mejor pues esta parte alicorada me recuerda a tal, o el tema del dulzor ese frutal denso, como un poco así almibarado, etcétera, no sé. Nada, aparte es que sé que es un aroma que aunque lo pruebe no me compraré porque sé que me puede llegar a empachar. Es como demasiado. Hola chicas, compartir gangas por aquí, porfa, que algunas no tenemos Insta, aunque me meto a veces en el de mi novio para ver vuestros estados. ¿Conocéis el Victor & Rolf? El Néctar es el mejor para mí. No lo conozco y lo de las ofertas por aquí a veces las compartimos por comunidad. Es algo que pecamos de no hacer porque en Instagram al final es mucho más rápido. Sí. Pero intentaremos compartirlas por comunidad también. Sí, a ver, alguna vez las compartimos, pero es que es verdad que vamos a Instagram porque es como lo más... Llegamos a mucha gente y os vais a enterar antes. Bueno, pero me conste que yo la de la danza la compartí también por YouTube. Yo la de Parfumdries la compartí por comunidad también. Hombre, mirad aquí. Hola, mi amor. Hola, Raquelita. Yo ando detrás del Burberry Goddess, pero está a precio nicho. Andamos todas detrás del corazón. Sí. ¿Y ya le llegó a Raquel el Ambrosio Imperial? No. No. Qué dolor el Interdit, sí, José. Si os gusta Jovan Musk, Astor Musk, os gustaría Pure Musk de Tom Ford. Es un olor vintage a lino, de estela y duración. Lo de vintage ya no me gusta. Eso ya, lo de vintage, lino, he hecho un poco así, sinceramente. Porque el que dices de Jovan, uff, demasiado antiguo para mí. Pero si el de Muse Pure de Divine que decía él, es este que huele vintage, lo elimino. Y ahora estoy intentando encontrar una equivalencia de Instant Crush, porque lo li en una casa de equivalencias física, pero no le vi mucha potencia. Instant Crush de Mancera, yo lo probé en Druni y a mí se me da mucho la vibra de Baccarat. No es un clon, pero tiene esa vibra medicinal, ese rollito. Yo no hablo porque no lo he probado. Hola chicas, yo desde que os conocí empecé a pedir en la señora Borde y no he podido parar. Tengo el Vainilla 28, Triángulo de la Lavanda, Coromandel, La Gran Noche, Terapia de Musas, Biblioteca, Lírica, qué puñeteras maravillas. Pues hemos... Es que no hay ni uno que hayas sacado, salvo el Gran Suar, que yo no lo tengo, el resto los tengo todos. Yo el Gran Suar sí lo tengo, me encanta. Es un perfumazo. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Enseña otros 5 perfumitos y seguimos. Venga, va. Es que tengo los perfumes y todo por encima, los cables de todo lo que tengo enchufado. Entonces tengo que ir despacio. A ver, este me lo mandaron a la costa de 15 días de perfumes Pure, pero soy sincera, lo sabéis. Club de Nuit, bueno, White Imperial, le llaman ellos, pero yo creo que es Imperial. Pero bueno, pone White Imperial en Fragántica también. Sí voy a decir algo. Bueno, vamos a decir algo porque es un dato importante. Sabéis que somos muy sinceras y transparentes con estas cosas. El código que tenemos con Perfumes Pure sigue siendo el mismo, que los tenéis siempre en la descripción, pero a partir de esta última colaboración os informamos que nos llevamos un porcentaje de las ventas, ¿vale? Hasta este momento no era así, era simplemente para hacer más colaboraciones, pero como están muy contentos con nosotras, a partir de ahora nos llevamos un porcentaje y sabéis que esto nos gusta dejarlo claro para que no haya movidas. Yendo al perfume, esto es un clonazo bestial, brutalísimo, de Delina Exclusive. Noelia lo tiene, puede decirlo también. Una salida más frutal que el original, pero... Esto se agarra, lo he estado probando estos últimos días, de hecho os saco un vídeo que va a salir esta semana. Esto se pega a la ropa y a la piel, que no hay Cristo para quitarlo, ¿eh? O sea, en la ropa esto tienes que lavarla o lo que dice Noelia, volver a echarte el mismo perfume para repetir. Maravilla de rosa dulce, me encanta. Tiene muy, muy buena calidad y también muy buena estela. Vale, nicho. Le Masque de Daniel Josier, ¿vale? De mis más gastados, yo creo. Aquí tenemos un poquito del ADN, para mí, del Alien Essence Absolute de Mugler, ese descatalogado de Thierry Mugler, con el toque de Daniel, obviamente, con ese sándalo cremoso, dulce, ambarado. Si os gusta la linealidad del jazmín de Alien, esto es elevado al 7º nivel, es espectacular. Vale, luego diseñador, uno que si me seguís ya estáis hasta las narices de verme, pero tiene que ser un infaltable, que es el My Burberry Black, cada vez sufro más viéndolo. Me encanta, de verdad, esto es ámbar con pachuli, rosa, melocotón, es precioso, de verdad. Esto creo que de todo lo que tengo diseñador, siempre lo he dicho, es de las mayores bombas que tengo en la colección, porque esto dura eones. Luego... árabe, que creo que con este Noelia coincidirá conmigo, Camra de la Taza, esto es indispensable de por vida, a pesar de que si lo usara mucho me podría aburrir de él y lo sé, por eso lo uso con medida. Me encanta, son dátiles muy dulces, con una parte ambarada, tiene un punto de maderas, es un perfume gourmand, ¿vale? Ya se va más a esa linealidad que al dulce como tal. Otro básico que también saco mucho en mis vídeos y no me falta nunca es el Sid Armani. Sé que es un perfume que estáis cansados de ver, que tiene todo el mundo, pero a mí esto me parece un indispensable. Este es en formato tester de 100 mililitros y a mí esto no me falta nunca en el armario porque yo esto lo utilizo. Es verdad que en verano no lo utilizo tanto, pero es mi... Este y el Burberry Black son la mano segura. O sea, cuando estás delante del armario de no estoy de humor para pensar, es esto o el Burberry Black. Son los dos que más utilizo. Llevo 4. No te los estoy contando. Bueno, pues saco 2 equivalencias. Así, venga, ya. Vale, una que Noelia también va a coincidir conmigo. Pues sí, es una fioresita ella, de la señora Borderline, que esto es Si Fiori, de Armani. Lo veis entero. Las que me sigáis sabéis que gasté ya uno, porque me encanta. Noelia tiene el original, lo ha podido comparar. Doy fe que está súper bien hecho. Se parece un huevo. Este sí que me da mucha pena no haberlo probado, o sea, haberlo podido conocer cuando estaba a la venta, porque está muy bien. Y este que os lo tengo que sacar también, Mi Terapia de Musas, que quien no se ha comprado este perfume por mí, por favor, si me sale el ego, porque eso es verdad, os lo digo todo con esto. Lo uso para todo, lo uso para estar por casa, para salir de la ducha, para dormir. Es una divinidad usar esto. Es un perfume confortable que te hace sacar esa sonrisa, te hace estar feliz. Es precioso, de verdad. Es un almizcle blanco, súper tranquilo, súper limpio, con un punto de suavizante, súper bonito. Chachi. Bueno, voy. Sigo. Yo, de momento, creo que mi favorito de la línea La Nuit Tresor, que este está descatalogado, pero se sigue encontrando sin problema, por eso lo saco, porque... Spoiler, no sacamos descatalogados que no podáis conseguir en este vídeo porque sería un poco tontería. Pero este sí, La Nuit Tresor a la Folie. A quien le mole el tema frutos rojos, vainilla, poco más que decir, señoría. Espectacular. Brutal. Adictivo. Es precioso. Me he ido a lo tonto haciendo con más de la gama, pero sigue siendo el favorito. El claro favorito. Luego otro que, bueno, quien me siga desde hace más tiempo sabrá que me encanta y de esto también tengo backup, de Maria Carey, un perfume que, bueno, que tenía ya de antes de abrir el canal. Me encanta, es un perfume de celebridad que si lo hueles en otro frasco no te crees que es un perfume de celebridad. A Paula le mandé un Decan y lo probó. Es un perfume dulce, pero tiene punto de incienso, ahumado, cremoso. Es un espectáculo. Te lo obviamente ponen en un frasco de diseñador y te piden 80 € y los pagas. Sí, aparte la duración es muy buena. Estamos hablando que a mí este perfume me dura las 7 horitas. Proyección normal, no es ninguna bomba, pero proyecta bien. Bueno, es un perfume que le doy caña y además me ha macerado bastante. Ahora mismo se está viendo otra vez, ¿vale? Porque hubo un momento de crisis, de que no desapareció en estas últimas navidades, pero bueno, vuelve a estar online. Se suele encontrar por unos 30 y pico €, no lo vais a encontrar por menos porque no está. De hecho, se lo dije a Noelia hoy, está disponible en Brasti por 33 € el de 100 mililitros. Si me lo fuera a comprar me lo callaría como una perra, pero como no tengo un puñetero duro, ya comprarlo vosotros. Sé que ha habido mucha gente que lo estaba buscando. 33 €. Esto está muy bien, ¿eh? No penséis que lo vais a encontrar más barato porque la realidad es que no. Pero 33 € a mí me parece que está muy bien para la calidad que tiene. Sigo. Tema de diseñador. Pues otro que no me puede faltar y que tengo repuesto en grande. La Belle Parfum de Jean Paul Gaultier. Aquí tampoco es un perfume que, digamos, te explota la cabeza, porque no es ninguna cosa compleja ni tal, pero es súper rico. Tiene calidad, rendimiento, la potencia de este perfume sí que es muy alta y esto básicamente es pera y abatonca, mayormente. Ahí me huele ese punto de fruto seco con una pera cuando ya está madura, que está súper dulce, pues es eso. Los frascos pequeños son feos, horriblemente feos, pero bueno, aquí este sí que os puedo decir que ya si le doy la vuelta no se ve lo que le queda porque es que le queda nada, pero tengo repuesto porque es otro que no me puede faltar. Tema nicho, pues no podía faltar Lira de Casa Moratti. Ya creo que está todo dicho este perfume. Es un cítrico con punto dulce, un tartita de limón, como dice Paula, de las de caché, de las de de las de dinerito, de las que pagas más, no de las típicas. Podríamos decir que es un poco lemon pie y es un perfume espectacular. Muy buen rendimiento, calidad de aroma, todo. O sea, lo vale. De momento es el único que tengo de la línea de Casa Moratti, pero no será el último. Pero sí quería que el primero fuera este porque era hasta el momento el que más me ha gustado. Y he enseñado 4 y sigo con otro, que esto no voy a entrar a detalles porque ya he hablado de él 20.000 millones de veces. Se ve por dónde está, Tuberosa, de Daniel Josier. Ya, bueno, ya sabéis todas y todos que nos mandó todos los perfumes, pero pues mi amor siempre será para él, porque ya sabéis que me quiero casar incluso con este perfume. Sabela, que está en el chat, se casó con ese perfume. No, Sabela no fue Irene. Irene, perdón, Irene. Que se quitó la crema de My Way, la crema corporal, y se puso este perfume, que se lo compró a propósito para la boda. No, es que no hay palabras para este perfume, ya lo tengo todo dicho, o sea que no me voy a repetir, pero lo amo y lo amaré por siempre. Y ahora sí, vamos a seguir. A ver. Vale. Miel Estás, a mí se me parece a Dulce Diablo, pero con una sobredosis de miel encima. Sí se podría dar un aire. Yo no he probado el original, pero tengo una equivalencia muy buena de la señora Border, que lo tengo... Perdonar... Aquí. Lo tengo aquí. El Sweet Demon. Me quedo con este antes que con el de Karina. Ah, sí, eso yo también. Para que os hagáis una idea, me quedo con este. O sea, si queréis probar el Dulce Diablo, que está súper difícil de conseguir el original, y este está muy bien hecho. Esto es una bomba, ¿eh? Tengo que testearlo más, pero ya os digo que bomba es. Lo de la chimenea y muchos más. Ese me mandó Paula un pedazo de Dican y me gustó mucho. Bueno, lo tengo todavía. Está aquí porque os lo iba a sacar, ya no os lo saco. Indispensable por vida. Y me gusta más que el original, tengo que decirlo. Esto nos pasa mucho con la señora Border, que olemos los originales y decimos sí, pero los de ella hay algunos que tienen algo. Veas el Lira, por ejemplo, que lo tengo aquí. El Lírica de la señora Border. Quiero el original y me lo voy a comprar, pero voy a seguir comprando este porque tiene algo más dulce que hace que me guste más. Yo vivo en Valladolid y en el Corte Inglés tampoco tienen nada. Joder. Coincido con Paula, Instant Crash se parece a Baccarat. Es una mezcla entre Baccarat y Herba Pura, se da ese rollo. Me recordó a Baccarat, pero más cremosito y un poco más dulce, sí. Instant Crash es una mezcla entre Baccarat y Herba Pura, pero es bastante suave, nada escandaloso, sí. Me llegó el Bright Peach de Maison Alhambra, qué melocotón tan rico, Dios, es que es riquísimo. My Burberry Black lo llevé el viernes y el sábado todavía me olía el pelo, ropa y todo, increíble. Tengo repuesto porque a veces no se encuentra. Es que es una bestia parda. Y es un perfume que no se suele ver mucho en perfumería, que es la pena. Sí, Paula, si el Terapia de Musas me lo descubriste y ya no podría vivir sin él. Es que es espectacular. Godes lo tienen en Shobi. Mousse Puré es un empolvado cítrico y dulcecito, un pelín vintage. No mucho, porque a mí los vintage no me suelen gustar. Es súper fino, huele a limpio, a blanco y a ángeles del cielo. Bueno. Igual me animo a pedirlo. Hola, Janet. Estar atentas a la llegada de un nuevo de Swiss Arabian a la colección Shagab Tonka. ¡Oh! Apunta eso, anda, que no se nos pase. Tonka, es que me dices Tonka y ya, se me levanta la ceja. Hola, llego muy tarde, jo. Nada, Elena, luego te lo ves el resto, no te preocupes. Sí, exacto, crema corporal de My Way y Tuberosa. Qué memoria, Paula, sí, la verdad que tengo muy, muy buena memoria. Por favor, antes del Black Friday y de Similar podéis hacer una lista, voy a pecar y a comprar. Tendréis directo especial de Black Friday, no os preocupéis. Sí, no obstante, yo tengo que grabar próximamente un vídeo de Similar con todo lo que tengo hasta el momento. O sea que van a salir unos cuantos, aparte de traído hoy alguno también. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Con perfumitos. Vale. Ay, no nos estáis contando los perfumes que queréis de por vida vosotras y vosotros. Eso, o sea, esos perfumes que ya tenéis y no queréis que os falten, también lo queremos saber, ¿eh? Así que aunque sean podéis... tres o cinco infaltables que tengáis vosotros. Da igual, ¿vale? Los que sean. Vale, uno que sé que Noelia también lo es de por vida, Dioradito. Esto va a estar toda la vida en nuestra colección. Y yo sé que la fórmula nueva a muchos os ha defraudado, pero a mí me sigue encantando, me sigue tocando las narices que el logo de Dior a mí se me borró. A mí no, y mira que tiene 4 años, ¿eh? No sé por qué pasó eso, pero también os traigo otra opción. ¡Oh! Adiós al atomizador. Que es la de Nirvana, la 064. Mirad el colorazo que tiene esto. Ya tengo uno pequeño casi gastado de 30 y me mandaron este de sorpresa, que yo no lo sabía. Y esta es la versión de 2012. ¿Se parece a la actual? Sí, pero aquí tenemos una parte de sándalo más cremoso y de dama de noche. Espectacular. Vale, otra opción que sé que también estarían los infaltables de por vida de Noelia, la danza de la libélula. Mirad cómo la llevo, con eso os lo digo todo. Necesito un repuesto ya. La tengo castigada, ¿eh? Se lo he dicho a Noelia. Me he propuesto hasta después de Navidades, que no sé si pecar en Navidades, no usarla, porque le estaba dando una caña que dije yo, me voy a aburrir de ella al final, o la voy a gastar, una de dos. Otro infaltable... Herba fresca de Guerlain, de los Acualegoría. Sé que no tiene una gran duración porque no dura más de 4 o 5 horas, pero si lo encontráis en Tester, que es como lo compré yo, el aroma me parece súper especial. Es verdad que aquí es clorofila, menta y té. Si no os gusta la menta y no os gustan las notas tipo chicle de clorofila, esto nos va a gustar, pero es un perfume súper refrescante y muy vigorizante. A mí este me encanta. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, este que se lo di a probar a Noelia cuando estuvo aquí. Los rojos, lo prohibido, de la señora Border, es el Interdit Rouge, y diréis, ¿tienes el original? Sí, pero este me encanta. ¿Por qué? Porque es más dulce que el Interdit Rouge. Tiene una parte mucho más cremosa, un poquito como si llevara una nota de caramelo encima de cómo es la Interdit Rouge, y bueno, el color creo que lo dice todo. Es una bestia en duración. Y este no podía faltar, Black Widow de Josier. Esto es de por vida, por las experiencias que he tenido con él, que ya lo sabéis, el amor que le tengo. Orquídea, perfume oscuro, de trufa de la que buscan los cerdos debajo del suelo, no de trufa de chocolate, a pesar de que lleva chocolate. Es un perfume increíble, un patchouli precioso, esto es elegancia, esto es femme fatale, esto es comerte el mundo con una botella, básicamente. Vale. Bueno, yo aparte del Dioradit, que ya lo ha sacado Paula, también tendría... uno que llevaba mucho tiempo queriendo y ahora a día de hoy puedo decir que es mi jazmín favorito, de Yabu, de Cayali. Lo probé hace 2 años y me lo compré recientemente, pero de verdad, si os gusta el jazmín, probad el de Yabu de Cayali. Es que es, de verdad, de estos perfumes que es que no me gusta la típica frase de tuerce cabezas, no sé qué, pero es que llama la atención. Llama mucho la atención. Es ese jazmín dulce, pero a la vez tiene el punto punzante, luego va secando y se vuelve cremoso. Tiene una evolución preciosa este perfume, de verdad. Y aparte tiene muy buena estela, ya me lo puse una noche y varias amigas me dijeron, ¿qué te has puesto? Y al revés, son las chicas las que te preguntan porque es que llama muchísimo la atención. Es un perfumazo, merece mucho la pena. Otro que no me puede faltar, y este no lo sé dónde lo metería porque esto es una marca de ropa, así que sería tipo Zara, pero pagando más, por desgracia. Pero me encanta el Tobacco... Joder, no sé si se ve. Ahí. Ahí. Tobacco Anton Cabin de Banana Republic. Es uno de mis perfumes favoritos con tabaco, pero tiene el punto cremoso del coco, un punto dulcecito. Paula lo probó, y a Paula no le va mucho el tabaco, pero es un tabaco, digamos, más amable, ¿vale? No es un tabaco tosco, ni mucho menos. Se suele encontrar por unos 40 euros, pero si lo veis por menos incluso, y os mola el rollito, esto yo lo podría meter como perfume nicho perfectamente, porque tiene una originalidad propia. A mí me parece una pasada. De hecho, de este tengo 2 frascos. ¿Qué más? Bueno, otro que no me puede faltar, y esto ya mucha gente lo sabe, y seguramente no acabé comprando el original por este y por equivalencias que tengo, el Nasheed de la Tafa, clon de Annie de Nishane, aunque parezca una botella de Amouage. Pero es un perfumazo, pues eso, tipo Annie, pero mucho más denso, más cremoso. Si no queréis ese punto punzante de Annie o demasiado especiado, este más suavecito, pero con la vainilla más subida. Y el tema de rendimiento y duración por 20 euros, que suele costar esto 20-25, lo recomiendo encarecidamente. Y este, incluso en pleno verano, me lo he puesto porque me encanta. Y ya termino con tema de diseñador, nicho, etcétera. Y ya después pasaré a la equivalencia, obviamente. Paula ha sacado el suyo Narciso, pues para mí el infaltable es Mousse Noir de Narciso Rodríguez, que ojalá no fueran tan caros porque yo esto me lo echaría cada noche para dormir. Para dormir y para estar en casa es lo que me gusta a mí esto, que no es nada más que ciruela, una ciruela muy jugosa, muy dulce, con mucho almizcle y un puntito de cashmere, de gamuza. Pero es que es, de verdad, no sé qué tiene este perfume, que fue probarlo en una muestra y es que me enamoré. Y esto no me puede faltar nunca. Y no lo gasto más porque vale una pasta, pero este tengo pendiente buscar más equivalencias. Tengo que probar bien la de la señora Border, que fue la equivalencia que me cogí de este perfume, y contaros bien si merece la pena. Y eso por el momento. A ver... Vale, a ver, que no sé, ahora habéis empezado a contestar bastante. Vale, aquí. Hola, primer día que os veo en directo, hacéis un trabajo estupendo. Muchas gracias, Marta, y bienvenida. Gracias, Marta. A mí no me puede faltar. De por vida, Alien, Monger Lane y No Más Naturel. Grandes selecciones. Sí. Mis tres tesoros son la Juicy Couture, Lira y Yara. Muy bien también. Alien Essence Absolu sería un perfume de por vida. He encontrado un bote y estoy diciendo si comprarlo. Es un perfume de por vida, corazón. Duele de segunda mano, pero es un perfumazo. Sí. Para mí, para siempre, Cristal Noir, Burberry Her y Soleil Blanc. Y This Is Her. Stronger With You Intensely, Ultramal, este no, lo tenéis que probar, y Herba Pura ya no me va a faltar. También me incluyo en Herba Pura. Lo que pasa es que era como otra vez, no lo voy a sacar porque ya se sabe de sobra. Para mí, para siempre, Be Delicious, Crystal Noir, Burberry Her, Soleil Blanc y This Is Her. Ah, vale, que este se ha repetido. Mis infaltables, This Is Her, Lo de la Chimenea, Lolita Land, L de Lolita, This Is Us, Honey and Crocus de Joe Malone de Divine y muchos más que ahora no sabría decir. Elena, prueba Honey Crocus de la señora Border, ya me darás las gracias. Te lo digo porque el de Divine lo devolví. Eternity, Chanel número 5, Chanel 19 y Lancôme Gold de Micalet, Soleil Blanc. A Cristina le gustan potentitos. ¿Qué? Aquí en Estados Unidos la danza de la libélula no aparece ni en los centros espirituales, y si aparece te piden un ojo de la cara y la mitad del otro. Joder. Claro, es que al tener que... Es que al hacerse en Europa, imagino que allí, si da por sí son las cosas más caras, pues tema de importación más todavía. Noé, tú que tienes Lira original, ¿cuál para ti es la equivalencia a la que más se asemeja? La de Similar Parfums. Las he puesto a mano y están muy bien hechas. Chicas, recomendadme un perfume de cereza que merezca la pena. Cherry Fever de Lunio y Latte di Cherry de New Notes. Y una equivalencia que Noelia me la dio a conocer, la cerecita eléctrica de la señora Border, que es Electric Cherry de Tom Ford. Cereza almizclada, muy frutal, para nada piruleta fiesta. Si te mola el rollo lactónico, el Latte di Cherry de New Notes, una cereza súper diferente. Más tipo cereza natural, con punto lactónico, tipo postrecito, muy rica, muy diferente, aparte con una duración y un rendimiento brutal porque es extracto de perfume. Y luego una de mis favoritas, lo dicho, el de Lunio, Cherry Fever. Tiene ese punto de salida de piruleta, de cereza de piruleta, pero luego la evolución es brutal, me encanta. Esta semana me llevo un set de miniaturas de Cayali, de Yabu, el que más me gustó. Huele también, es que huele espectacular. Es que es un espectáculo. De por vida, Dior Adit, Junon Rose de Al-Haramain, The Only One de Dolce Gabbana, Ventus Forger de Cris, Intraday Rouge de Givenchy. Me gustan tus vibras. Coincidimos mucho. Deja vu es una preciosura también, Team Noelia. No me habléis de Cayali, no, que tengo ganas de probar el vainilla 28. Cómprate la señora Border. Ya nos darás las gracias. Está muy bien, ¿eh? Y te vale para hacerte la idea de cómo es el original, eso seguro. Mis infaltables Woman in Gold de Kilian, Noir de Tom Ford, Panther de Cartier, Mimoso Tanerón de Perris Montecarlo y Decadence de Marc Jacobs. Buena selección. Por cierto, Marco, por si te interesa probar algo de Cayali, en plan de comprar en original, en Black Friday suelen hacer bastantes buenas rebajas. Sí. Así que si vas a tener ahí algún dinerillo guardado o lo que sea, échale un vistazo en Black Friday porque a veces hacen buenas rebajas. Y en Sephora suelen poner también los botecitos pequeñitos, los de 10 mililitros a menos de 20 euros. ¿Sabéis de alguna web que hagan promoción de Black Friday en perfumes nicho? Pitonisas no somos. No, de momento, hasta que no se acerque, a ver, o incluso en el mismo día no se va a saber nada. No, nosotras no tenemos ninguna información privilegiada, por desgracia. No. Es difícil, pero 3 de por vida, el pudre de Narciso para mí es muy versátil para todos los días. Ya gasté uno y voy por el segundo. Desde conocí el Magenta me enamoré y por el Guidance. De por vida quiero 100 Silent Ways, soy una básica, lo siento. La equivalencia de Divine está muy bien. Jimmy Choo Fever, Chronic Rouge Extreme de Byron, The Only One Intense de Dolce Gabbana y Madurai de Memo. Mucho, ni idea. Sinceramente. A mí el 100 Silent Ways, por lo menos la equivalencia, me huele a Black Opium. El Tobacco Antón Cabin, me compré el regular y lo olí y viré para atrás con el de 5 onzas. Ah, vale, que se lo compró más grande, deduzco. Infaltables de Lina Exclusive, Si Fiori de Armani, This Is Her, Lira, Dolce Garden, Canra y Manifesto. Me gusta. Coincidimos. Muy importante para mí que se me ha olvidado, me encanta Besitos Calientes de la señora Border. Yo no sé lo que habré gastado ya de ese. Yo gasté 2 botes de 15 mililitros. ¿Ese a cuál equivalía? Al Kissing. Infaltables Black Widow, Tuberosa, La Nuit Tresora, La Folie Club de Nuit de Armaf y Masaji. Masaji tengo ganas de probarlo. Ese ahora mismo no le pongo cara. Es el de la taza que te lo mandé yo de Notino, que es floral blanco por lo que van las notas, que es transparente con el taponcito dorado así planito. Vale, sí. El Nasid lo tengo en la lista próximamente si no se me atraviesa otro delante. Merece mucho la pena. Hola, Gris de Charnel lo tiene Perfumare, no lo encuentro. ¿Sabéis la referencia? Y una imitación de la tafa no tiene por 28 euros. Liam Gray se llama, no lo he probado, pero pinta bien. No, pero Gris Charnel tienes el extracto en la señora Border. El de Perfumare, si lo tienen, no lo sé. Mis 3 perfumes de por vida son Yara el Rosa, La Libélula y Burberry Brit. Yo ya me pillé el Nasit y es un perfumazo. Honey Crocus de la señora Border es lo que llevo hoy y es almendra garrapiñada. Fuera de lo normal. Apuntando mentalmente. Hoy llevo Tuc de la Tafa, La Rosa de Plata, el de Lina Exclusive. Me lo puse a las 9 de la mañana y todavía me lo huelo en piel. Un infaltable ya. Joder. Yo de Lina Exclusive, My Burberry Black y Scandan el normal o el By Night. Me da igual. Y fresquito, el Herba Fresca también como tú, Paula. Qué maravilla. De por vida Eternity de One y Opium. Ojo, Piu, tela, ¿eh? El Ari de Ariana Grande me tiene enamorada. Me han regalado 3 perfumes de Ariana Grande. Los estoy probando. Porque claro, me llegaron, luego me fui del viaje y estoy empezando a usarlos ahora. Que bueno, eso los enseñaré en el vídeo de regalos de cumple cuando tenga todo. El regalo misterioso fue. Joder, semanas, ¿eh? Sin saber quién me había mandado eso, madre mía. Me llegó esta semana Cherry Fever y es una maravilla, es brutal. Hola, preciosidades, ya estoy aquí. Me cago en todo. Viniendo en coche empecé a veros y me pillé el Elizabeth White. Lo tenía en lista muy abajo. Cualquiera lo deja por ese precio. Laura, corazón, lo sentimos, pero es que yo me lo compraría ese y el Guilofnau ahora mismo porque están muy bien de precio. Yo no descarto que igual al final de este día me lo compre. Yo tampoco lo descartaba, ya lo tenía en mente. Yo no, ella, digo. Es que está muy bien. Es que este mes me estoy portando muy mal. Voy por 6. Madre de Dios, Cristina. Yo es que como me porté también tengo que compensar un poco. A mí no me caben mis infaltables aquí. Voy a probar a ver qué puedo poner. Ya nos hacía tendrán falta, que ampliar Laura. Caracteres. Ay, pobre Marco, entre Armani y Cayali se le van los dineros. Bueno, que dé gracias que lo que le gusta tiene equivalencia, ¿eh? Que hay algunos de Armani que a mí me gustan y ni para Dios. Eso sí, ojalá no sacaran equivalencias de Armani. Mirra Imperial, señora Borders, saque equivalencia de Mirra Imperial, por favor. Por favor, buscar la botella de Privé Oro. Huele estilo Gold, Good Girl. La botella es una botella de champán dorada. Si ya huele a Good Girl, ya no me llama la atención. Es que Good Girl es un poco ya lo de siempre. Por la experiencia de otros años me refería. Claro, es que esos los que contaremos en el Black Friday. Las experiencias de años pasados y lo que podemos ir sabiendo. También te digo, DL. El año pasado yo no estaba metida en el mundo nicho. O sea, tenía un perfume nicho. O sea que... Yo no tenía ni uno. Tampoco te puedo decir porque realmente el tema nicho ha entrado este año así. Bimba. Bimba. Así le hizo la cuenta del banco. Bimba. Sí. Mis infaltables Lolita... No, cariño. Que vino Bimba corriendo porque pensó... ¡Ay! Mis infaltables Lolita Lempica, Narciso Pudré, Montana Peu, Loef 001 y el de Yabu de Cayali. El Loef 001 me lo probé por Noelia. El Eau de Parfum. Os adelanto que este es el perfume que siempre va a estar en la wishlist de Noelia y nunca se lo compra. ¿Sabéis cuántas veces lo he visto en Tester? Y está me ha venido... 37 euros en Tester. Cállate, cállate, cállate. Lleva en mi wishlist literal un año y unos cuantos meses. Paula, tengo el Honey and Crocus de la señora Border. Lo pedí antes que el de Divine. Me vino hace 2 años con el de Lolita. Porfa, no me cojas manía, pero me llegó muy flojo. Pues a mí, por lo menos el de la señora Border, me dura 1000 veces más que el de Divine. Es verdad que yo el que tengo de la señora Border es de hace un año, ¿eh? Probaré, guardaré dineros. Guarda, guarda, que a mí me han llegado a decir de perfumes casi al 50%. O sea que... Sí, el año pasado en la página de Juda, que es donde venden Cayali, pusieron muy buenas ofertas. O sea, te hacían, creo recordar, ¿eh?, el 20% y podías sumarle el 15% de la newsletter, que es un 35%, cuidado. Mis infaltables nicho, Hambre Tabac, Black Widow, Altair, Orchid Vanille, Santal Blanc, Soleil Blanc, Desert Suave, Mandorlo de Sicilia y Mystic Sugar, que me ha vuelto loca. Laura, yo solo te tengo que hacer una pregunta. ¿Se te despegó el dedo ya del bote de Altair? Mis infaltables son Decadence de Marc Jacobs, Tresor La Nuit Tresor, Panther de Cartier, Libre Le Parfum. Nada, todos discretitos. Soy geniales, chicas. Ya te veo, Isa, tú muy discretita, ¿eh? Bueno, pero a ella le gusta ir ahí... Que llegue el perfume y luego llegues tú, ¿no? Como que era el antecesor. De por vida, Crystal Noir, Coco Noir, Poison Girl, Libre Le Parfum, This Is Love y Eros Femme. No, sí, aquí todo muy suave. Joder, yo... Muchas coincidís en el Crystal Noir y yo cuando lo probé, bueno, lo probaré otra vez porque me estoy dando cuenta que muchas coincidís. Yo es que no lo he probado nunca. Yo sí lo probé y no, o sea, me resultó bastante potente y tal, pero no, le volveré a dar una olfateadilla cuando vuelva a la... Sí que dicen que es mejor el del Crystal Noir y lo de Toilette que lo de Parfum. Ah, eso ya ni idea. De por vida, Camra, Nebras, Tobacco Anton Cabin, Tuberos, Overdose, también de Banana Republic. Comercial, Interdit Rouge, La Panthère Le Parfum, Coco Noir, La Nuit Tresor, Dioradit, Zen de Shiseido, Hypnotic Poison, Pure Mass y Paula Sibiza. Zen de Shiseido lo tengo guardado en el carro de Brasti porque me acordé por ti que lo vi el otro día. ¿Sabes cuánto puede hacer que yo olí ese perfume? Yo no lo olí nunca. No vivía ni en Zaragoza. O sea, Noelia era un pimpollo. Tela. Yo era célula cigoto. No, hombre, hija, yo tendría ahí ya mis 20 y pocos años, pero claro, de eso hace ya 10 años. Shalimar de Guerlain, Prada Kiss, Obsession de Calvin Klein, mis perfumes de por vida. También clásico. Suavecitos, también suavecitos. Arriba el Soleil Blanc. Arriba. Arriba. Si queremos reseña de esos perfumes de Ariana Grande, a mí el Ari también me encantó, poco se habla de él. Lo tengo, me han regalado, lo cuento. Ari, Moonlight y... Sweet Like Candy. Eso, Sweet Like Candy. Secretaria es secretaria para todo. Los estoy probando, los estoy probando. No creo que os pueda decir tampoco una barbaridad aquí a que grabé el vídeo de perfumes. De regalo de cumpleaños, que no sé cuándo va a ser porque tengo que ir a mi pueblo, me te queda regalo, en fin, de que junte todo Igual ha pasado un mes, pero lo tendréis. Al final del directo ya te veo. ¿Habéis probado alguna imitación de la Bell? Sí, la de la señora Border, que me queda aquí, pero esa sí que la tengo copiada, creo que está aquí. Hola. Aquí. Bella y malosa. Bella y malosa. Mira el colorazo. Así que huele muy bien. Es que si veis mi mueble de equivalencias, a Noelia le da ansiedad cada vez que lo mira. Luego me dice a mí, ¿vale? Hago un inciso. Luego me dice a mí que no sé, los Dickens que tengo. La señora ayer estuvo sacando perfumes enteros que tenía de la señora Bordet que no sabía ni que tenía. Para, voy a sacar los dos que saqué ayer porque flipé al olerlos y no sabía que los tenía. Pues eso, que luego se mete conmigo, ¿sabes? Pues ahora yo me meto con ella. Enteros. Dos de ellos. El Dioradit de la señora Border, ahí lo podéis ver. Impresionante. Y la Interdit de la señora Border, que yo no tenía ni puñetera idea que tenía esto. Y tenía otro más, que era el Black Opium, si no me equivoco. No, el Black Opium me lo diste a mí, ¿no? Black Opium Extreme. Ah, eso, el Extreme. Pero el Interdit ya me lo he puesto delante de todo para ir gastándolo. Es que mi mueble de las equivalencias es un show, ¿vale? Es que Paula tiene mucho. Mirad, voy a hacer solo esto por vosotros. Os voy a enseñar solo el primer cajón. Chan, 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 chan. Ah, no se puede girar la cámara. Eso es solo el primer cajón. Ahí lo dejo. Esto es un desastre. Estoy con los dientes largos. Tú guarda, Marco, guarda, por si acaso. Cuando estés de cumple nos contactas, sí que te den dineritos y nosotras te asesoramos. Yes. Árabe, Shagafut, Amar, Ebhar y Kamra. Me gusta. Infaltables, Mongerling Intense, Poison Girl, Nomad Parfum Naturel, Dioradit, Illicit de Jimmy Choo. La Interdit tengo el normal, el Parfum y el Rouge. Y Fascinante Jazmín de la señora Border. Coincidimos también. Quiero encontrar algo igual a Soleil Blanc más barato, por más que busco nada. Estamos en la búsqueda, Laura, estamos en la búsqueda. Mi madre sí que me va a hacer pium por comprarme perfumes a escondidas. Tú escóndelos por ahí, Marco. Necesito el de Penhaligon's, encima la botella tiene un gato. También te digo, mejor que te compres esas cosas que te compres yo que sé qué, ¿sabes? No sé. Trajes del Fortnite, como se compra la mayoría de personas de tu edad. Hoy llevo Rouge Malakit, mañana Violet Blonde de Tom Ford y el martes Vanille Fatal de Tom Ford. Y arrasando. ¡Di que sí! Todavía no he probado ni el Sahara Noir ni el Vanille Fatal de Tom Ford. Los originales. Ya sabéis que las equivalencias me alucinan, pero no he probado todavía los originales. Amiga, cuando hagas pedido a Divine, acuérdate del Violet Blonde. Me lo tendrás que recordar. Porque ese te va a encantar. A ver. Le estoy dando una caña al culpable de mí sin vivir, se llama Anto. Al Altair. Para mí de por vida, Oud Bouquet de Lancôme, Bert Malakit de Armani, Instant Crush, Tabac Rose de BDK, Acento, Muse y Naxos de Sergio, Narciso Pudré, Ragba, uf, tengo tantos, Dios mío. Es que es muy difícil. Cuando nos pusimos a coger, dije, es que empiezo a coger, digo, madre mía de mi vida. A ver. Los míos, Tobacco Oud, Good Girl Gone Bad y Gaultier 2 de la señora Bordes. Que Gaultier 2, tengo que coger repuesto. La Panther, sin duda. Ten se lo compré a mi cuñada ya para Reyes, que está enamorada de tantos años oliéndome. Es que las notas tienen muy buena pinta. Tienen muchísimos años ese perfume. Bueno, vamos a seguir. Enseña perfumitos, que ya nos quedan pocos. Vale. Otro que sé que Noelia va a coincidir conmigo y Laura también. Hambre Tabac de Josier, perfumazo de por vida. Tabaco dulce ambarado, perfume para la gente que no le gusta el tabaco como yo. Pues esto es una maravilla. Obviamente veis que voy rápido porque no me voy a parar. Otro que Noelia va a coincidir conmigo y lo sabréis todos, pero lo saco igual. Olé de Ramón Monegal. Bestia parda de por vida. Es que no os voy a decir a qué huele porque me deja sin palabras cada vez que lo huelo. Este que me lo regaló mi querida amor que está aquí, Alim. Me lo regaló esta mujer y aún ni nos conocíamos. O sea, a los 2 meses de conocernos me manda esto de sorpresa a casa, el vídeo subespectáculo. Algún día igual sale a la luz. Sabes que lo perdí, no lo tengo, me lo tienes que volver a enviar. Pues ahora no te lo mando. Pero me compinché yo con su marido. Y para alegrarla un poquito, porque estaba en unos momentos un poquito así, pues le hice esa sorpresilla. Y es que me da pena gastarlo y sé que es un perfume que se puede volver a conseguir, pero le tengo un cariño impresionante. Nada, eso hay que disfrutarlo como todo. Aunque Marco me mate, ¿vale? Vainilla 28 de Cayali. Espectacular. Marco, corazón, háblame por Instagram que yo te mando un dican, mi amor. Esto es morirse, morirse. Es que ya no sé qué he sacado, qué no he sacado. Tengo un batiburrillo aquí. Orchid Vanille de Van Cleef & Arpels. Sabéis que me encanta. Orquídea de vainilla, muy dulce con chocolate, con una parte de iris y violeta que le da un punto atalcado. Es una mezcla muy increíble. ¡Oh! Ahora me voy encontrando perfumes. Vampirum, de Lorenzo Pazaglia. Mi primer nicho como tal fue este. Antes me compré el de Van Cleef & Arpels, pero el primero fue este. Increíble. Y me has hecho recordar que no he sacado de Bill Angel, pero contarlo como que es otro que no quiero que me falte. Vale, este que ya es el segundo bote que tengo, Anita Chane, de la señora Borde, que es Ani de Nishane. Y ya para ir así rápido, el último, que me lo recomendó Noelia y fue colaboración, Sativa 01, de Similar Parfums, culpable de un dolor de cabeza que me duró 2 días, pero lo amo, porque es una bestia. Es Itálica, de Sergio. Después de probar esto, no me voy a comprar Itálica. Me calcé 16 atomizaciones. A mí no me suele doler la cabeza con los perfumes. Y fue casi vomitar de lo mal que me encontraba, ¿eh? Brutal. Es que os puedo decir que con la mitad o menos ya vais para todo el día, ¿eh? Con ese perfume. Bueno, voy. He traído un popurrí de marcas, ¿vale? Por ejemplo, de Divine, uno que me encanta, el 140, que es Poem, de Lancôme. Me encanta este perfume. Es un perfume de los de antes, pero sin oler a perfume de antes, ¿vale? Es un floral amarillo, cremoso, dulce. Es precioso. ¿En algún momento quiero el original? Sí, porque es que este me gusta mucho. Me aguanta bien, se parece mucho, pero aún así me haría ilusión aunque fuera a tener el de 30. Lo que pasa es que no sé por qué. Es tan caro, tan caro, no lo entiendo. Uno que no me puede faltar nunca, da igual la estación, aunque sea un mero cítrico, el 677, que comparte notas con Afternoon Swing de Louis Vuitton. Es que es un zumo de limón y naranja con ese punto amargo de la cáscara. Es que es... No tiene mayor complejidad, pero es que a mí me fascina, la verdad. Y nosotros no somos de cítricos. Y no somos de cítricos, pero cuando algo gusta, gusta. Y este es un perfumazo. Si no fueran tan caros los de Louis Vuitton y duraran tan poco, me aventuraría a comprarlo, pero no es el caso. Y el City of Stars de Divine, que es de Louis Vuitton también, es lo mismo, pero con naranja. Yes. Y uno que retiraron y volvieron a traer, que también me gusta mucho de Divine, es Meliora. Meliora de Parfums de Marly. Es que es un frutal tan rico, con ese punto floral, de verdad. Si os mola ese rollo, lo han vuelto a traer. Es el número 700, ¿vale? Que lo quitaron, les pregunté, me dijeron, no lo vamos a volver a traer. ¡Mentira! Y lo han vuelto a traer. Sigo. De Nirvana he traído 2 que no me pueden faltar. Por un lado, 1006, que ya soy una pesada de las narices, pero me gasté el de 30 y ya le estoy dando la zurra al grande, que esto es Aventures for Her, perfume carísimo, el original de Creed. Pero os digo una cosa, no descarto en algún momento... que tenga dinero se me vaya a la flapa, comprarme el original porque merece la pena. Lo probé... Hostia, qué kinky te acaba de dar esto. Se me vaya a la flapa. Se me vaya a la flapa, sí. Se me vaya a la cabeza. Me lo compraría en original. Lo probé en el stand, me lo puse como perfume y me estuvo rindiendo toda la tarde. Y luego uno que también me encanta de Nirvana es el 1003, que este es Baccarat Rouge. Es un espectáculo. Se parece mucho, rinde una barbaridad, no me causa anosmia, cosa que con otros clones sí me pasa, sobre todo con el extracto. Este me dura todo el día, literal. O sea, desde que me lo pongo hasta que me ducho, tal cual. Y ahora seguimos con más. A ver. Os meus infaltables... Ah, vale, mis infaltables es que están en portugués. Mis infaltables son Eden de Cacharel, Eternity de Calvin Klein y Alien de Mugler. Eden de Cacharel fue un perfume que tengo, pero usé en su día. Lo que pasa es que hoy en día es como... ¡Oh! Eden de Cacharel, perfume firma de mi abuela, que le he pedido 2 repuestos de Divine porque la mujer ha descubierto la equivalencia de Eden y está living ella. Pues Paula, se queda súper bien en Brasti. Sí, hija, ya lo sé, Laura, ya no me hablé. Que estoy pobre, coño. ¿Cuál? Estoy diciendo el Zen. Ah. Coincido con casi todos y añado la Bieber Intensement. Pura delicia. La Bieber Intense. Yo ese, el Intensement, estuve ahí y Paula lo sabe. Lo probé varias veces en perfumería y sí, no. Y uno de los días lo volví a probar y dije, no. No. Lo probaste en papel y te pasó el día que lo probaste en piel. Y de ahí sacamos muchas lecciones. Sí, sí. Lo probaste en piel y me dijiste, tía, no. Tuberosa de Josier, By the Fireplace, Baby Cat, Velvet Vanilla de Mancera, Tuberosa Imperial de K, Herrera, Tuberosa de la línea alta de Carolina Herrera, Susurro de Darbyt, Me gusta el nardo, te encanta el nardo, Elisa. Te iba a decir, digo, madre de Dios, esto es nardo, me encanta. El Ari es mi favorito de todos. Creo que es de los que más fama tienen, si no recuerdo mal. Ay, yo tenía este mes algunos en Weasley y no va a poder ser. Mi coche ha decidido que yo este mes tenía que gastar 300 euros en el taller y me ha fastidiado el chollo. No me hables de coches, corazón. Ay, tío. Elena. Estamos igual. Dios santo, Paula, ojalá tener ese problema. Adoro el Sweet Candy y el pom-pom. De por vida de Dioradit, Givenchy, Hot Couture, Curious de Britney, Oriana, Wild Spirit, Crystal Noir, This Is Her, Classic, Puff y algunos más. Ese Wild Spirit es el blanquito este de Swiss Arabian que me regaló Raquel y para mí fue un descubrimiento. Oh, porque es un herba pura mucho más suave y más rollo ropa limpia. Me flipa. A mí no me puede faltar el Assam Gold de la Tafa, Club de Nuit de Armaf y Ángel Muse. Uf, 2 nuevas adquisiciones que me han encantado, Devotion y Viva la Juice Sucre. No duran muchísimo, pero es riquísimo. El Viva la Juice Sucre está en wishlist. Sí. Porque y está muy bien de precio, ¿eh? Gracias al señor lo volvieron a sacar, porque yo en su día cuando empecé a mirar la firma, cuando ya no está de moda, lo vi y fue como, jolín, y esto está descatalogado y lo han vuelto a sacar, así que os recomendamos echarle un vistacito. Uy, sí, necesito asesoramiento. Y si sois vosotras, pues mejor. Claro. Y aún así mejor skins de Gortín que drogas, vaya. Sí, aún así skin mejor, sí, bueno, sí. Yo he dejado impregnado al bebé de mi prima en Altair. Qué rico huele ese bebé, Dios mío, seguro, es que seguro. Ese bebé no va a poder dormir. Ese bebé va a crecer con adicción a los perfumes ya. Y el bebé todo confuso. ¿Qué está pasando? Lo malo es que estoy en el bachillerato más caro que hay. Pobre, pero llevando un perfume cada día. Di que sí. Como Noelia y yo, pobres, pero bien perfumadas. Exacto, pobres, pero oliendo bien. Tú di que sí, bien digno por el Insti. Hombre. Laura, una decepción de Corte Inglés. Bueno, ahí se están contando que no habían nicho. Ostras, me pillé el hambre tabaca en formato de 50 mililitros y ya necesito el de 100. ¿Cómo te lo compraste de 50, Laura? Bueno, acuérdate, yo me compré el tuberoso y el hambre tabaca porque no me decidía. Y dije, bueno, pues pillo los dos de 50. Y ahí ya, bueno, primero fue Black Widow, luego estos dos y ya dije, Dios mío, quiero todo, probar. Buenas tardes, mis infaltables e infaltables. Infartables. Ah, Chris Aventus, Armani Code, Filósicos... ¡Oh! Tobacco Wood y Lodi Simillac. No puedo con filósicos, de verdad. Me ha encantado lo de infartables. Hambre, Tabac, Tuberosa y Quetzal y los compré por no y me chiflan. Brutales. Me gusta que os guste Quetzal. Porque Paula y yo, hasta que no lo probamos, no nos creíamos cómo iba a ser eso. Porque es que no te haces una idea. Y es que no me creo que sea el patito feo de Josier. Porque eso es... A ver, no es para todos los olfatos, pero es brutal. Ay, el Orchid Vanil también me tiene que llegar un Dicamp. Dios mío, Nuria. Entre ese y el Dolce Amalfi te he jodido la vida. Ahora le quieren secuestrar, sí. ¿Dónde habéis dicho que está bien de precio el Guild of Now? Tengo que reponerlo. En Notino, corazón, 37 euros los 90 mililitros. Es que me costó el doble. Bueno, no el doble, pero ahora casi. Mismo, así, salivando. No el doble, pero casi. Yo en su momento me... Que a mí este se me cayó, se me rompió. Lo tengo que ya se está medio estropeando. Yo estoy estresada. Quiero equivalencias para preparar el Black y no tengo ni idea. Habrá vídeos. Bueno, habrá directo. Laura, te lo has perdido, pero el próximo directo vamos a hablar de las novedades de la señora Border y cositas de equivalencia, o sea que estad atenta. Te secuestro, Marcos. Todas queremos a Marcos en nuestra vida. Marco, perdón. Marco. Mis imprescindibles, Dolce Garden, Olympia Intense, Good Girl Legere y Yara Tous. Good Girl Legere está volviendo a las perfumerías, ¿eh? Porque yo lo estoy viendo online en muchos sitios. Que ay, hasta... ojalá lo podamos oler, por favor, que me quede con las ganas, que era el único que me llamaba la atención. Noelia, ¿ves cómo se me olvidan? Poem no me puede faltar, yo este también lo quiero tener en original. Es que está muy caro y no entiendo por qué. Meliora lo tengo de similar y me flipa. Yo porque tengo este, si no ya me lo hubiera cogido, pero vamos, estoy pendiente del Black Friday ese. Hola mis chicas, qué pena que no he podido conectarme antes, donde las veo en diferido al principio. Fui tonta de no comprar el Olé de 50 mililitros a 109, ahora se agita y esta semana ha salido por el 150. En diferido lo puedes ver en este mismo canal, en el de Noelia o en el mío. Porque cuando nada más acaba el directo ya lo tienes disponible para verlo. Y el Olé por 109 te lo tendrías que haber comprado, pero tranquila que en Parfum Dreams lo suelen volver a poner. Sí, ahí suelen tenerlo, o sea que ve bicheando de vez en cuando. Yo me compré Poema en el Corte Inglés a 80 euros los 100 mililitros y encima te personalizaban el bote. ¡Ah, qué fantasía! ¡Qué guay! Yo es que, a ver, a lo mejor el de 30 es como muy poco, porque ese que es, me lo pondría más. Pero con tener el intermedio... me conformaría ya teniendo en cuenta la cantidad de perfumes que tengo. Antes era siempre, no, todo en grande, ya empezamos a razonar un poquito. Aunque a veces nos cuesta. Así. Anda, pues sabes que lo han quitado otra vez el Meliora de Divine, vi a Paula que lo dijo, fui corriendo y sí estaba, pero no tenía pasta y la semana siguiente ya no estaba y lo mismo con el Pink Roses. El Pink Roses no te lo compres. Es el que le dije yo a Noel el otro día que me dijiste, ¿qué te estás poniendo? El pequeñito este Pink Rose de Mancera, de Divine, no os lo compréis. Es alcohol puro etílico. Y en 5 minutos ya no huele a nada. No os lo compréis. Ese no. No te preocupes, Pau, que son bien caros los de Cayali. Venga, hombre, hijo, por mandarte un dicando me voy a arruinar. Yo si quieres probar el de Yabu, pues también te mando un poquito. Nishane, tuberosa. Uff. Y Frederick Mal, Carnal Flower, los mejores nardos. Tuberosa nos lo dio a probar Raquel y estamos in love. Y yo tengo un Dican del Carnal Flower y lo tengo ahí por probar todavía. Que a quien le interese el tuberosa lo tiene Olga a 119, si no me equivoco. Está muy bien. El Juicy Sucre lo tiene Shobi, guiño, guiño, codo, codo. Ah, pero ese cuando me lo compre será en original porque el bote es una hortelada y una fantasía a la vez. Jungle Elephant lo probé de diferentes casas de equivalencia hasta que me pillé el tester. Por cierto, ¿alguien tiene un tapón de sobra? No. Aquí buscamos, yo busco tapón de la Interdirus de 80 mililitros y tapón del Angel Muse de 100 mililitros. Me da igual el EDT o el EDP, que son iguales. Me uno al tapón del Interdirus porque tampoco lo tengo. El grande. Porque el de pequeño no le vale al grande. Yo ya mi vida sin lira, los nardos de Daniel Dioradit y Scandal by Night. Qué pena que quitaran el Scandal by Night, macho. No soporto la nota metálica del azafrán. Entonces huye de Baccarat. Claro, era ciegas, Paula, ahora me arrepiento, no sabes cuánto. Bueno, pero cariñón, tienes tiempo. No sé, no me seas como Noelia, que te falten 20 mililitros y ya estés llorando. Antes pobre que sencilla, hombre. Pero vamos, lo dice ella con las tiras de Divine. Obsesión. Sí, el Wild Spirit lo probé en un Decant que me enviaron y me lo tuve que comprar al momento y al poco me pilló un repuesto. Nada, me lo voy a comprar al final. Yo ese lo tengo bastante gastado. Quetzali es una maravilla, sí. El Corte Inglés de Tenerife sí han puesto los nichos, menos mal. ¡Oh, Marta! Eso es un peligro. Y yo, Juan, y que me bañaban azafrán. Mis infaltables, Magenta Tanzan, Itrush Malakit, Vanil Fatal y Sahara Noir. María Esther, ¿te gustan las cosas muy suavitas? Me encanta. Yo he mirado, lo he metido en el carro y lo he borrado. Los dos de Notino, el Baratos de Lisab, no puedo romper lo prometido hasta enero. Estamos igual, Dolor. Dolor está así. ¡Oh! Sois un amor. Yo tengo el Good Girl Leyere porque me dijeron que se descatalogaba. Es muy rico, más fino que el original. ¿Qué tal Parfumdream ahora que comentáis? Veo ofertas, pero veo malas opiniones y no me atrevo. Que va, súper fiable. 100%. Yo ya he pedido varias cosas. De hecho, mi pareja ahí me compró el Cloud de Ariana Grande. Que eso sí que no me lo esperaba nada. Y fue como... ¡Oh! Y me encanta. Otro clon de Baccarat Rouge, por cierto. Pero brutal, de bueno. ¿Habéis probado Encore Bouquet de la Orchestra Parfum? Este creo que no. Creo que son los mismos de Piano Santal. Hemos probado... ¡Oh! 4, creo. El Ambrecello, el Piano Santal y creo que el otro es este. Pues no sé. No me acuerdo. Es que ya me pierdo. Hemos probado tantas cosas ya. Sé que me lo mandó Ainhoa, pero no me acuerdo. Nunca me faltan cumplidos en el trabajo, ni con Amber Laboratory de Divine, ni con Light Blue Intense de la señora Border. Amber Laboratory de Divine. Este no lo conozco. No, yo tampoco, es que me he quedado pensando. Pues yo estoy en proceso de ser diseñador gráfico, así que logos y todo lo que queráis tema gráfico ya sabéis. ¡Uh, qué maravilla! Mi ex era diseñador gráfico. Mi marido estudió artes gráficas. Yo cumplo mañana 6 de noviembre y acabo de pedirme en Notino el Guild of Now por 37,99, mi autorregalo. Y mi hija cumple como tú, Paula, el 23. Besazos desde Mallorca. Un besazo, Olga. Felicidades, Olga, por cierto, que ya como queda nadita, pues ya te felicitamos. Pregunté a Divine por el 700 y lo descatalogaron definitivamente. Eso es lo mismo que me dijeron a mí. No lo entiendo. Y luego lo volvieron a traer, así que no os fiéis. No os fiéis. Cuando vuelva Meliora, os avisaremos. No me gustan nada los perfumes dulces, pero por vosotras los empecé a probar y les estoy cogiendo el gusto. Ay, me encanta. Es que en el tema dulce hay un abanico muy amplio. Porque tampoco me gusta a mí el azafrán. Hay que probar. A Noelia no le gustaba el coco. Ni la rosa. Pues eso. El Viva la Yu y su Cresa me parecen el secado a bombón de Victor and Rolf, pero peor. Es como algunas notas en mi piel no encajan y me da náuseas. Lo vendí, quería que me gustara con todo mi corazón. A ver, yo lo tengo que probar en piel, pero teniendo yo bombón no se me... Vamos, no me recuerdo nada. Tengo que pedirme más Dickens. No, Laura, no te pidas más Dickens. En Perfume Dreams están muy baratos los de Ariana Grande. Compré Mood Vanilla de 100 mililitros por 37€. ¡Oh, esto es de los nuevos! Claro, es que a mí mi pareja me compró el Cloud de Ariana Grande, el grande, a 35€. Que dices tú, de broma, ¿sabes? Que valen muchísimo más. Bueno, vamos a seguir, que ya nos queda poquito. Y diría que es de pegar el carrerón y enseñar todos los que quedan. ¡Uf! Yo es que tengo que mirar, pero vale. Ah, vale. Vale. Tangy Caper de Josier, el último lanzamiento de la Signature, lo que más he utilizado este verano. Perfume verde, 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 que parece mentira esto en Noelia, pero esto es espectacular y muy refrescante. Un punto bastante cítrico. Sí. Grand Soir de Divine 795, que comparte notas con Grand Soir de Curdijan. Perfumazo brutalísimo, que Paki me mandó un Dican del original. 757 de Divine, Tuberose Nude de Tom Ford, comparado por Raquel con el original y según ella el original no merece la pena, que este es mucho mejor. Esto es un perfume de jazmín y nardo, de lo más natural que vais a encontrar, como huele en la planta, literalmente. Un poquito más dulce, pero ahí va. Vale, Bogos de Zara, lo siento, soy muy básica. Gracias a Merce, que me mandó un frasco de 100 mililitros. Me encanta. Sugus de piña. Huele a sugus de piña. No tengo nada más que decir. Bueno, que lo saqué antes ahí de refilón. Casablanca de Swiss Arabian, que Noelia también lo tiene. Manzana verde con uva. Mucho pachuli. Huele impresionante. Tampoco hace falta que corras tanto, ¿eh? Vale. Es que te veo demasiado acelerado. Monguerlain de Guerlain podría sacar el Intense también porque los dos son súper básicos para mí, pero este sería como creo que el infaltable que seguiría usando toda la vida. Es mi perfume contra la ansiedad, lo tengo asociado a eso ya. Es un perfume que me relaja muchísimo. Y he querido correr tanto que ya he acabado. Bueno, voy. Bueno, uno que no voy a enseñar. Perdón, me falta uno. Perdón. Que os sacaría el de Divine, pero después de llevar probándolo 3 días lo ha desbancado el L de Lolita Olímpica de la señora Borde. ¿Te iba a sacar ahora? Es que, tía, tú ya tienes este. Te aseguro que cuando empieces a darle caña a este vas a decir que eso es una mierda. Es o sea, que dura, pero... Paula todavía tiene mis perfumes allí, entonces... Bueno, pues yo iba a sacar el 561, que es, lo tengo que apuntar, el de Lolita Olímpica, pero bueno, no obstante le daré caña al de la señora Border, pero este aún así me gusta mucho. Luego, de similar, tengo este, el Tailandia 01, que es uno de los que yo me compré, que este comparte notas con Casiopea, de Tiziana Terenzi. Me gustó, ya... me gusta mucho el de la señora Border, pero en tema de rendimiento y duración, ahora lo ha desbancado el de Similar, ¿vale? Este me lo compré, que no lo habéis visto todavía. También de Similar, Malta 02, ¿vale? Que esto es de Lina Exclusive. Bestia donde las haya. O sea, este me lo he puesto un par de veces y Jesucristo bendito, o sea, de verdad. Duración y estela brutal. Una salida muchísimo más dulce que el original, pero aún así me alucina. Malta 02. Y otro que tengo de similar también, que este sí fue de la primera colaboración que me mandaron en 50 mililitros, pero yo me he comprado en grande también el Kiev 01, que es Dahab de Cajal. El que os he dicho que es tipo frutal tropical. Nada más que decir. Este lo he estado usando todo el verano y me compré repuesto. Soy una ansias, lo tengo así, pero me compré repuesto porque me flipa. Y luego ya tengo de la señora Border, que este me ha costado mucho decidirme, porque tengo muchos y muchos me gustan, pero así de unos poquitos de los que no quiero que me falten, el baile de África, que es Val de África, de la señora Border, me encanta. Luego, la tartita de manzana y un brandy con hielo. Es manzana especiada. Marco, échale el ojo a este. Manzana especiada con un punto fresco y alicorado. De verdad, brutal. Y luego estos que ya llevan bastante más tiempo conmigo, pero me encantan. Uno, por el que no compré el original, aparte porque me gusta más la equivalencia. El Naxos de la señora Border. He probado ya bastante bien el original y me quedo con esta equivalencia. Me gusta más. Es mucho más suave, no sé. Es más amable. El original me parece demasiado punzante. Uno que tampoco me puede faltar. La cuota de Ser Ángel, que esto comparte otras con Angel Share de Kilian. No me compré el original, lo he probado. Mola, pero... Con esto no es que digamos que se parezca a una barbaridad porque no es igual, pero aún así me encanta este perfume. Y lo mismo me pasa con este, ya lo he enseñado antes Paula, que es el Lírica, que comparte notas con Lira de Sergio. ¿Qué pasa? Este es muchísimo más dulce y tampoco quiero que me falte. Entonces tengo, pues eso, tengo el original este, tengo el de Similar que sí que es más parecido, pero aún así este perfume pues me encanta y es lo que hay, me gusta mucho, aunque no se parezca tanto. Y ahora sí, yo ya he terminado. Es que me hizo gracia porque antes leí que puso Laura Paula, respira mujer. Claro, es que te voy a tocar. Digo, a ver, que vamos a cerrar ya, pero tampoco hace falta que corras. A ver. Pues acaba de caer el Elisable Parfum in White. Quedaban 3 y a ese precio más el Noelia te quedas sin el White. Me vais a dejar sin él. Efectivamente está agotado. Queda el de 50 mililitros a 59 euros. Vale, pues gracias por hacerme no gastar. Sí, probar Amber de laboratorio de Divine Wear súper bien. Pues me lo apunto. Vale. ¿Habéis probado Desespero de la madrugada femenino de Tertia Sensu? No. Yo he probado el masculino. Bueno, miento. He olido el femenino. Me gusta, pero me quedaría con el masculino. Que ese sí lo tienen varios amigos míos que son cofrades. Y les mola el tema de Semana Santa y sí, es incienso de Semana Santa. Pides 20 dicans y a los 2 días te salen otros 20. Joder, tía, que lo quería escribir bien, ya lo vi antes. Buquete en Corfu en la cata que os envió Alex. Yo os mandé Ambrechelo, es en Sasacusa, que ese es el que me olvido siempre. Queer Cora y Piano Santal. Fue el Piano Santal. Sí, porfa, avisad con el Meliora. Yo de todas formas pillaré el de la señora Border, sí. Si está bien el de la señora Border, dínoslo también, ¿eh? En un directo. Diván va a tener otra vez calendario de Adviento. Supongo. Yo, como sea, como el del año pasado, no lo voy a comprar. Lo siento. Yo es que no lo compré. Y no lo compraré. Sí, siempre me lío. Me estoy volviendo chiflada. La Nui Tresor, 60 euros en Primor. Bueno, tampoco está muy barato. A ver, están ahora más caros los perfumes. 60 euros si es el grande, si está bien. Yo la Nui Tresor a la Folira cogí por 62, sí. Tal cual es mi vida, no me han llegado aún estos y ya quiero más, ¿cómo hago? Pues hija, como hacemos todas. Es que lo malo de que compréis tantos Dican es que la wishlist aumenta sin parar. Así practico con los logos. 75 mililitros, está bien. Chicos, ¿a qué huele Mood Vanilla? Lo quiero. No sé quién dijo por ahí que se lo había comprado, que lo diga. El Goddess lo compré en cuanto salió, no me rendía nada, pero al pasar unos meses estoy cada vez más ilusionada con el Burberry Goddess. Espectacular. Uno nuevo de mis nuevos infaltables, el Mandorlo. Lo quiero. Ahí lo tengo. Ahí el Mandorlo lo necesito muy fuerte. Sí, Nuria. Parfundris muchas veces tiene descuentos en torno al 20%, sí. El Gran Suar, ¿cuál es la mejor equivalencia? Anoto para el Black. El de Divine está muy bien, pero creo que me fío más del de la señora Border. Yo tengo el de la señora Border y a mí me gusta mucho. No sé cómo es el de Divine en este caso. Me encanta el Cayali verde, pero me dura 2 minutos. Ni borracha pago lo que vale. Nosotras hemos pedido la equivalencia de la señora Border. El fin de semana que viene os hablamos de él. Y si está bien, pues mira. Yo probé el original en un Dican y me quedé así. Aparte que es que el aroma no... Sin más. Se los tampo en un plis. Yo me lo compré, me encanta. A pedir en Notino el Guild of Now, alguna otra promoción en Notino, ya que voy a pagar gastos de envío donde vivo en Canarias. Pues dichea con lo que tienen de promoción con el 15%. A ver. Claro. Tenían bastante, ¿eh? Mira también eso, los árabes que están bastante baratos y te quedan muy bien de precio. Eros de Similar también es una pasada, estoy enamorada. Ese se lo regalé yo a mi padre de esencia hace un par de navidades. Chicas, ¿habéis hecho algún directo que se hable de cumplidos? Qué bien lo paso los domingos por la tarde. Necesito dinero cada semana, qué ansiedad. Es que el tema de los cumplidos es algo tan... ¿Cuánta gente nos olerá y pensará qué bien olemos, pero no dice nada? Claro. Yo tengo un vídeo, sí, de perfumes con más cumplidos, pero que yo no es lo que más valoro al final en los perfumes. No. Yo sí soy de esas que si paso por al lado tuya en una tienda y me ha pasado y me gusta cómo hueles, te voy a hablar y te voy a decir, mira, perdona que te acose, ¿qué llevas? Yo es que, es en plan, me dicen, ah, hueles bien, digo, ah, yo qué sé, y te mola y tal, pero... Me llevo el Val de África, inspiración árabe, qué maravilla. Tengo yo el de Cáliz, que lo venden en Perfumes Pure, lo probó Noelia cuando estuvo aquí. Está súper bien. Hola chicas, mi sin falta. Ahí se quedó. Ese es el de Kilian, ¿no? Yo voy a tener que coger una libreta para los directos. Sí, corazón. Marco, ¿qué haces sin libreta? Apples Brandy de Kilian, de la señora Border, efectivamente. Sí. ¿Qué tal Rindesero de Similar? ¿Se parece al original? Bueno, aquí hablan entre ellas. Cuando me acabe el Interdit Rush os lo mando. Solo tengo uno, pero yo no conservo los botes vacíos. Bueno, pues se lo mandas a la que te apetezca. Sorteas y ya está. Casi Poem de Similar, impecable. Lo compré con Noelia y Amor. También Pillerba Pura y Kiev de Dajal. In Love. Tengo megalista esperando por los descuentos. Ay. Ay. Ahí este DAHAB riquísimo. En Navidades, cuando nos toque la lotería, me compraré el original. Habrá que esperar. Ya están recibiendo sobornos de mi parte los niños de San Ildefonso. Muy bien, Laura, tú trabaja, corazón. Tú así trabaja. Me gusta, así me gusta. Por no... Bueno, también os digo, como nos toque, ya nos vemos en Barcelona para ir a conocer a Laura. Eso bueno, también. Las dos Lauras. Exacto. Por Noé me compré en similar Kiev y Tailandia y son amor. Noé, te avisé al principio de lo de Notino, sí. Es que no pensé que ibais a comprar tanto. Y yo a la vez estaba pensando también. Sí, que Noelia es de esas personas que se piensa las cosas mucho. Bueno. Depende. Es que ya me hice un pedido a Notino el otro día. Es verdad, no me acordaba. Es que no me ha llegado todavía siquiera. Para mí, Pilar, yo probé el ojo hace tiempo en Dicant y para mí se parece mucho y el de duración genial. ¿Qué le pasa a esto ahora que está tonto, perdido? Te hemos hecho un gran favor, Noé. Sí, en parte sí. Vuestro perfume de descubrimiento de 2021. ¡Una! ¡Una! Eso lo estaba pensando, pero no solo ese, hay más. Pero uno que se venga a la cabeza. ¿Os imagináis lo que vamos a sufrir esta mujer y yo para grabar el vídeo de las mejores compras del año? Eso sí que va a ser... Pensad que Noelia y yo descubrimos lo nicho este año. Y pensad en grabar ese vídeo. Pues eso. Luego os veo en diferido. Vale, corazón. Hola, chicas, no he podido entrar antes. Nada, llegas al final, pero te lo ves en diferido, no te preocupes. Sí, sí, mi wishlist ya no sé ni por dónde se va. Por eso, por eso. Un abrazote. Veré lo que falta por diferido. Un besito, corazón. Te lo compro yo, mujer, y nos vamos de perfumerías a París y a Roma. Ese es el plan de Noelia y mío. Irnos a Disneyland París y de perfumerías. Yes. Y a comer, claro, a comer y a tomar algo. El Inguay de Lisa me encanta. Callaros ya que me lo habéis quitado. Anotado el suar de la señora Border. Bastante potente. Yo también pregunto, Paula. Esta semana nadie me ha dicho ni pío y mira que me he hecho la gente muy saboría, sí, la verdad que sí. ¿Cómo? Que ella se echa y que la gente no le dice nada. Ah, ya, bueno. No, y ahora no tengo libreta porque se me acabó la otra que tenía para los directos. Pues ¡ay, por Dios! A los chinos. Nada, en el próximo directo te tenemos aquí con libreta, ¿eh, Marco? Chicas, ¿habéis probado el L de Lolita de la señora Border? Lo acabamos de sacar. Es que en muestra, en vez de meter ese, metí el L de Lolita en pica. No, pídetelo, Sabela. Ya está. Pídete. Nada más lo limos, dijimos... ¡Oh! Y más que nada porque muchos nos dijisteis que no os dura. Y nosotros lo probamos y fue como, ¿cómo que no os dura? No, y que el olor que no era bueno. Y cuando lo olimos fue como, perdón. Así pero que, a ver, es verdad que también la gente que nos lo dijo, en plan, no, yo lo tengo hace un año o dos. Claro, me creo que le hayan cambiado el laboratorio porque es una bestia. El otro día compré en Notino el Mercedes-Benz Club Black. Le tengo ganas. Y qué palo, con toda la fama que tiene y lo voy a devolver porque no huele a nada. Ah, pues mira, me acabas de dar una alegría impresionante. Pues mira que ese creo que se lo he visto a Karina así de veces. A mucha gente solo he visto este perfume, sí. Mis infaltables son Gris de Dior, La Panther Parfum, Coromandel, Acento Verdoz de Sterjoff, Hazy Rose de Ramón Monegal, Patchouli Ardent de Guerlain y Tardes de Carner. Muchos besos. Muchos besos, Gloria. Besos, Gloria. Vaya perfumazo. Yo te digo una cosa, me he echado aquí antes un spray de La Belle Parfum y me está pegando así unos bofetones. Ostras, ese vídeo tiene telita, así que difícil será. Es que montar los vídeos, nosotras en FaceTime nos partimos el culo, porque es espectacular. Ese vídeo va a ser muy complicado. Y va a durar mucho. Obviamente tendréis el vídeo de diseñador inicio y el de equivalencias, porque si no es intratable. Seguramente, ¿eh? O un vídeo tremendamente largo también. Sí, porque ya solo nicho nos va a ocupar... Las mejores compras del año tiene que estar difícil, sí. Creo que lo voy a hacer todo en un vídeo. Lo siento mucho, puede ser que dure 50 minutos. O lo ponéis modo podcast, ya está. También me mola. Yo me acuerdo que descubrí a Noé con el vídeo de perfumes preferidos del 2022. Esos vídeos los adoro. A Paula la descubrí con un vídeo de la señora Border cuando compró como 60 perfumes, sí soy. Yo a Noelia la descubrí por Instagram, que todo esto yo ya la seguía antes de conocernos. Chicas, yo también cuando acabe el rush os doy el tapón si queréis. ¡Ay, sí, por favor! Bien. ¡Ya tenemos dos tapones! ¡Bien! Vamos a tener, es que me da un patatús ver. La caja me da igual. Los guardo en caja, sí, pero la caja es relativo. Pero lo del tapón No. ¿Merece la pena comprar el original de Guild of Now teniendo el de la señora Borderline? No. A ver, yo no lo sé, porque no he probado la señora Border, pero yo tengo el original y... me encanta. En este caso te digo yo que no. Ah, bueno. Estaba conduciendo, acabo de volver a unirme ahora al directo. Tengo que ponerme luego lo que me perdí. Bueno, vamos a cerrar ya, así que... Pues yo me como los perfumes de mis compañeras, solo huelo yo, pobretas, me las cargo en 0, me lo creo. Me imagino, Laura, que tú tienes que ir fumigando. Tenéis que echarle un ojo a Shobi, si os van a poner los dientes largos. Lo malo es que el envío a España son 9€. Ah, compartimos pedido, no hay problema. Pedimos, sí. Pues largo, no os preocupéis, somos masocas, lo sabemos. Bueno, vamos a dejar... Ay, que yo ya estoy, necesito levantarme de aquí. Yo también, tío. Oye, Noelia sabe que hoy he dormido fatal, tengo la espalda, que no puedo. Hay personas en mi trabajo que llego y rápido abren las ventanas y echan enuco del Mercadona. Sí, como si con enuco del Mercadona se fuera a ir el olor. Pero el frasco de Guild of Now es precioso, eso es verdad. A ver, si lo ves bien de precio, sí, pero no pagues 60€ teniendo la señora Border, eso es lo que te digo. Claro. Cuando lo acabe os aviso que ya no le queda mucho. Gracias. No, Pilar, lo que le quede. Nosotras sabiendo que ya vamos a tener tapón, somos felices. Oh. Qué poco me gusta esta parte del directo, al final. ¡Ay, qué rico, por favor! Bueno, pero nos tenéis aquí todas las semanas, o sea que... Aparte, esta semana habéis tenido directo miércoles y domingo. Que no nos ha dado la vida ni para grabar vídeos. Que, por cierto, yo tengo que grabar mañana porque, spoiler, no tengo vídeo para el martes, o sea que... Yo grabé ayer y, de verdad, soy sincera, grabé con poquísimas ganas y me vi lo que grabé y estoy contenta con cómo ha quedado, pero es que tenía 0 ganas de grabar. O sea, un sábado a las 3:30 de la tarde, recién comida. Yo estuve de comida familiar todo el día, así que... no había momento para grabar. Pero bueno, gente, aquí dejamos el directito ya, número 24, si no recuerdo mal, que ya estoy perdida. Sí, 24. 24 semanas aquí, que se dice pronto, ¿eh? Y las que nos quedan. Y las que nos quedan, que empezamos en verano, yo muriéndome aquí del calor, acordaros, sin aire acondicionado y ahora ya con el jersey puesto. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho. Quien lo vea en diferido, pues también le puede dar al like, comentar esas cositas. Si queréis directo de la señora Border a saco paco, pues ya sabéis, dejarlo por aquí con mucho amorcito, comentarios, etcétera, etcétera. Y nos vemos en una semanita. Yo digo lo mismo, que sabéis que nos van a llegar las novedades esta semana. Después del directo, cuando quede guardado, dejar en comentarios si queréis eso. Podemos hacer temáticas y luego ir variando. Y ya os digo, aunque esta señora me cierra mucho el pico, que para Navidades se vienen muchas sorpresas. Es que hay que hacer la boca agua, pero bueno, se vienen muchas cosas. Yo os recomiendo que para los directos de Navidad dejéis a los niños con quien haga falta y no os los perdáis. Ahí lo dejo. Sí. ¡Abu! ¡Abu!